noches y bienvenidos al baloncesto en Castilla-La Mancha. Estamos en Castilla-La Mancha Media para volver a disfrutar del mejor baloncesto de nuestra región. Cómo no, hacerlo con el trofeo de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha justo antes de que comiencen las competiciones, la semana que viene en la Liga EVA y dos semanas después, en la LEF Plata. Pues eso va a hacer que tengamos un calendario un poquito apretado, pero por ello tenemos este torneo, este trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ha medido durante estos días a los mejores equipos de la región. Cinco equipos histórico que va a tener nuestro baloncesto regional en la LEF Plata y tres en la Liga EVA. Ahora pasaremos a analizar cómo han ido hasta ahora las eliminatorias y analizar un poquito a los dos rivales que nos vamos a ver hoy en esta gran final. Recuerden, Jafe, Fundación Global Caja La Roda frente al Club Baloncesto Villarrobledo. Pero antes de todo, vamos a contarles quién va a estar con nosotros hoy de comentarista aquí al pie del cañón. Una persona que conoce perfectamente la LEF Plata, conoce muy bien nuestro baloncesto, conoce muy bien el baloncesto albaceteño. Él ahora mismo es el jefe de comunicación, el que lleva todo el tema de comunicación del Arcos Albacete Básquet, y a la vez este año ha comenzado en Radio Marca Albacete con nuestro compañero Luis Castelo a llevar toda la sección de baloncesto de la LEF Plata. Con nosotros hoy va a estar nuestro amigo Víctor Manuel Jareño. Jareño para todos vosotros. Jareño, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Aquí estamos viviendo la magia del básquet, viviendo la magia del baloncesto castellano manchego en este torneo que se ha consolidado en nuestra comunidad autónoma, del torneo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entre dos auténticos equipazos, el CBV, el equipo de la localidad del Vino, Villarrobledo, que viene de ascender a la categoría, la tercera categoría de baloncesto español, y tenemos al Fundación Global Caja La Roda, o Jafe, Fundación Global Caja La Roda esta temporada, que ha pasado de ser la revelación la campaña pasada a ser la confirmación, con un auténtico equipazo que sin duda va a dar muchas alegrías a la parroquia rodense. Pues la verdad que sí, además dos equipos, sobre todo viendo a La Roda ayer, mucha gente, he recibido comentarios en las redes sociales y algún compañero a través de WhatsApp diciéndome que el conjunto de La Roda, de todos los que hemos visto en la competición, es el que parece ser que no solo ha fichado mejor, no vamos a decir que los demás no han fichado bien, sino simplemente que llega más rodado y llega como equipo más compacto a este momento de la competición. Sí, muchos equipos han tenido que renovar sus plantillas, algunos por circunstancias económicas y otros porque otros jugadores por circunstancias deportivas han decidido marcharse a otros conjuntos, a otros equipos, pero La Roda, a pesar de solo mantener dos jugadores de la temporada pasada, a Blázquez y a Chuso, ha conseguido conjuntar, cohesionar un gran grupo y parece que empieza la maquinaria rodense a funcionar al 100% desde el minuto uno de la pretemporada. Recuerden además que en la temporada pasada el conjunto de La Roda conseguía el título en la gran final que se jugaba en Argamasilla de Alba. Vencía en la final al conjunto de Rubén Perelló, que entonces militaba en la Liga EVA, y ganaba esa final. Hasta el momento vamos a repasar los resultados de este trofeo Junta de Comunidades en esta temporada 2018, que comenzaba el 9 de septiembre. Los resultados en la ronda de cuartos: Lujisa Guadalajara 64 y Sobera Azuqueca 83, Autocares Rodríguez Daimiel 53, Villarrobledo 85, Jafe Fundación Global Caja La Roda 85, Global Caja Quintanar 67 y Arcos Albacete 89, Afanion Almansa 85. En las semifinales que se jugaban hace unos días, el Isobel Azuqueca perdía 67, bueno, hace unos días no, concretamente ayer por la tarde, el Isobel Azuqueca de Yello perdía 67-93 ante el Jafe La Roda de Alex González. Y por otro lado, el Club Baloncesto Villarrobledo, el equipo de Manuel Jiménez Jr., ganaba 88-68 al equipo de Alfredo Gálvez, al Arcos Albacete Básquet. Hace unos minutos se jugaba el tercer y cuarto puesto, el que enfrentaba a Arcos Albacete y a Isobel Azuqueca, con victoria final para los albaceteños de Alfredo Gálvez por 88-81. Sí, bueno, tenemos que comentar que el Arcos Albacete Básquet todavía no tiene completada su plantilla, faltan algunas piezas importantes, y el Azuqueca, Villarrobledo, algunos conjuntos llevan más entrenamientos con la mayoría de sus jugadores, están las plantillas, pues eso, más cohesionadas,
Aún así, yo creo que el baloncesto castellano-manchego va a dar mucha guerra en la LEP Plata, en esta nueva LEP Plata, nuevo formato, con dos conferencias, la conferencia este y la conferencia oeste, al más puro estilo NBA. Vamos a ver aquí a dos conjuntos en la tarde de hoy, aquí en Alcázar de San Juan, que mantienen a sus entrenadores. También es una buena noticia que se apueste por aquellas personas que han realizado una buena campaña hace solo unos meses y lleven el timón de ambos equipos. Además, un equipo que también podría haber estado aquí perfectamente, porque lo demostró en el partido sin duda más igualado de los cuartos de final, es el equipo de Rubén Perelló, la Fanion Almansa, que plantó muchísima cara, fue ganando prácticamente casi todo el partido en el pabellón del parque, y al final ahí Albacete consiguió remontar y se lleva ese partido. Estamos a 3 minutos del comienzo y vamos a ver qué pasa, cuidado con el CBV, con el conjunto de Villarrobledo, que sí es cierto que a nivel de plantilla puede parecer que no está tan hecho como el conjunto de la Roda, pero físicamente y sobre todo a nivel de trabajo, como comentaba Jareño hace un minuto, viene muy potente. Sí, tiene un viejo conocido de la afición rodense, como es el base de Turi, Arturo, y tiene jugadores que vienen con hambre a la categoría, también los tiene el Fundación Global Caja La Roda, pero hay que recordar que el CBV, el equipo de Villarrobledo, ha conseguido una importante victoria esta temporada ante el todopoderoso HLA Alicante, el equipo de Alicante que a base de talonario, porque lo tiene, porque tiene, puede, por ejemplo, a Jordi Celia. Efectivamente, el tren Jordi Celia, Chumi Ortega, auténticos jugadorazos los que tiene el equipo alicantino, pues cayó derrotado contra el Villarrobledo, o sea que ojito con Villarrobledo, que puede dar mucha guerra, tiene un equipo pues que en todas sus líneas, vamos, lo tiene muy bien cohesionado en todas sus líneas, puede sumar, puede darle un susto a la Roda, que es el gran favorito para llevarse el trofeo en la tarde de hoy. Además, hay que recordar que la semana que viene comienza la Liga EVA, tenemos a 3 participantes en esa competición, Global Caja Quitanar, Autocares Rodríguez Daimiel y el conjunto de Lujisa Guadalajara. El primero en debutar será el Lujisa Guadalajara el sábado día 22 por la tarde, 20-30 horas, debutará ante el Real Madrid en Valdebebas, partido importante para abrir la temporada. Y el domingo por la mañana tendremos el primer derbi del año, el que va a enfrentar al Autocares Rodríguez Daimiel frente al Global Caja Quintanar, 12 de la mañana en el pabellón municipal de Daimiel. Lo iremos contando, pero de momento vamos a quedarnos en este trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se celebra aquí en Alcázar de San Juan. Se celebra en el pabellón de un mítico del Antonio Díaz Miguel, donde tantas cosas están viendo en cuanto a baloncesto en los últimos tiempos. Están en Castilla-La Mancha Media, lo estamos viendo, lo vamos a ver en directo. Jareño, más cosillas que podemos ver antes de que comience el partido. Pues vamos a personalizar un poco, Jesús, vamos a hablar de los nombres propios que podemos disfrutar en el partido de hoy. Tenemos que hablar de un jugador que tiene una historia muy curiosa, es Lance, el jugador norteamericano del Fundación Global Caja La Roda, que hace 2-3 temporadas estuvo en Le Plata realizando un papel estratosférico, haciendo muy buenos números, pero decidió continuar su carrera profesional como deportista en el fútbol americano, y me consta que haciéndolo bastante bien. Después de estar, creo que un par de temporadas en el fútbol americano, ha decidido volver al deporte de la canasta, al deporte de la pelotita naranja, aquí en el Fundación Global Caja La Roda, y tiene un físico espectacular, Lance. Madre mía, ojito, pedazo de jugador que se va a poder disfrutar. Es curioso, por ejemplo, el caso de Turi, que estaba el año pasado en este equipo, en el equipo de la Roda, ficha por Villarrobledo, asciende con Villarrobledo con una fase final espectacular, y aquí lo tenemos otra vez jugando como va a jugar esta temporada en Les Plata. Sí, teniendo un papel protagonista, porque también es veterano, tiene ya galones Turi y puede aportar mucho desde la posición de base del equipo de Villarrobledo. Entonces ya vemos que saltan los protagonistas a la cancha del Díaz Miguel. Además, vemos también a Óscar Herrero, que va a participar en el concurso de triples de la Supercopa de la Liga Endesa. Se va a enfrentar a J.C. Carroll, a todas las estrellas de la Liga Endesa, de la máxima división de nuestro país. Pues aquí ya tenemos, estamos viendo los quintetos que van a presentar cada uno de los dos equipos, donde vamos a tener por parte
del conjunto. Estamos cerrando ahora mismo esto. Vale, ya lo tengo. Por parte de Villarrobledo van a formar Turi Fernández, Nesbitt, Artur Alaminos, Dissen y Martin Smith. Por parte de La Roda estarán en ese quinteto inicial, quien has comentado, Lance Kears. También estará Adón, Gregorio Jesús Adón, Óscar Herrero, Chuso González y Javi González. Comienza el partido, comienza la final. Balón para Villarrobledo, Turi Fernández. Primer balón que controla Villarrobledo. Vamos a ver cómo arranca el partido, Jareño. Esto muy buena pinta, ¿eh? Tomándoselo con calma, Villarrobledo. Típico de las pretemporadas, quieren ajustar sistemas. Vemos cómo tienen pausa en su ataque, quieren construir esa pizarra que está rebosante ahora mismo de sistemas. Ahí está el primer lanzamiento, triple de Turi Fernández, que no entra. Balón en ataque para el conjunto rodense. Recibe bajo la canasta Javi González. Triple que intenta Chuso González desde ahí, ¿no? Rebote para Dien. Ataca Villarrobledo, 0-0. Balón para Turi, que va a ser quien controle el inicio del partido. Artur Alaminos, ahí tiene Martin Smith. Defendido por Gregorio Jesús Adón, jugador que militaba la temporada pasada en Quintanar. Turi Fernández para Dien. Dien se la va a jugar. Muy bien. Primeros dos puntos. Muy bien, buen juego de pies de Dien. Es un jugador que puede hacer mucho daño en la pintura. Tiene buen movimiento, buena coordinación. Ha conseguido los dos primeros puntos. Para el conjunto de Villarrobledo, que sin duda estamos viendo que tiene mucha templanza. No se está poniendo nervioso, aunque sea una final. Además han salido los dos equipos potentes, ¿eh? Han sacado casi lo mejorcito, sí, que tiene cada uno. Son conscientes de lo que se están jugando. Es un torneo amistoso. Nadie quiere perder. No, y menos... esa es una de las cosas que más nos gusta de este año, del cambio de competición. El hecho de que en vez de hacer partidos eliminatorios en los campos de los equipos, haces los cuartos de final, pero luego te juegas una fase final a cuatro, que siempre es mucho más atractivo para el aficionado y sobre todo también para los propios equipos que se enfrentan a equipos de su propia categoría. Efectivamente, es un buen termómetro para ver en qué situación están los equipos cuando quedan escasas semanas para comenzar la competición. Nuevo triple que falla ahora Artur Alaminos. Recupera el equipo de rodense el balón. Ahí tenemos a Javi González. Balón para Chuso González, otra vez para Javi. Javi abre el balón para Lance Kears. Va a entrar hasta adentro. Personal y canasta. Ahí tenemos la primera muestra. Según me hablaban ayer, era uno de los jugadores más destacados de la competición. Y ahí tenemos esa posibilidad de 2-1. Lo decíamos al principio de la retransmisión, Lance, como esté en forma, va a ser, vamos, una auténtica estrella de la competición. Tiene físico y características técnicas para hacer de todo en la cancha. Te vas a hinchar a ver el baloncesto este año, ¿eh? Bueno. Este año, madre mía. Este año con los derbis va a ser espectacular. ¿Cómo no lo vamos a pasar? ¡Nos lo estamos pasando bien! Champion aquí en Castilla-La Mancha Media. Balón para Martin Smith. Controla el balón. Alaminos. Alaminos mueve la bola para Nesbitt. Ahí pide calma García León. Pide calma a Junior. El balón para Nesbitt en banda. La verdad que estos partidos a mí me encantan, ¿no? Porque no solo se va a ver la tensión típica del juego, pero también se ve espectáculo. Yo también tengo curiosidad por saber cuánto quieren mostrar los entrenadores eso, o cuánto eso. Quieren esconder. Pero al final siempre sale ese gen competitivo que te lleva a luchar por la victoria y a sacar tus mejores armas para conseguirla. Sigue sin miedo Villarrobledo, ¿eh? 0-3, pero siguen buscando el lanzamiento exterior. Parece que en la pintura no se está consiguiendo nada de momento. Atención a la entrada de Turi. Rebote para Dien. Habrá lucha. Lucha ahí con los jugadores bajitos. Al final ha señalado falta el señor colegiado, parece. Ha picado sastre, parece ser la falta. Sí. Los bajitos de La Roda, que son unos auténticos jugones. El Chuso González, que cuando le entra la racha es una auténtica ametralladora. Y Óscar Herrero, que con decir ojito que... Ojito a Óscar, ¿eh? Con el playoff que hizo el año pasado en Les Plata, creo que está todo dicho. Además, lo pudimos ver y comprobar todos, el playoff que hizo Canoe. El propio Fundación Global Caja La Roda lo sufrió en sus carnes. Madre mía, y Albacete y Lucentum. Efectivamente. O sea, lo de Canoe fue un espectáculo. Ahí está Óscar Herrero, no, rebote para Nesbitt. Sale, transición rápida, no, tocó el balón en el pie. Balón de nuevo para La Roda. Estamos 2-2, parece un partido de fútbol sala. Esto no avanza, ¿eh? 3 minutos de juego. Estamos contándolo en Castilla-La Mancha Media.
Vuelve el baloncesto, temporada 2018-2019, el trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Encantado de estar aquí, volviéndolo a contar para todos vosotros. Aquí Jareño y Flores con vosotros esta temporada. Ahí vamos a ese partido. Ahí la tiene, balón para Gregorio Jesús Adón. Pita falta, no entraba el tiro. Ojo con Gregorio Jesús, yo lo vi el año pasado varios partidos y eso que se lesionó a final de temporada, ¿eh? Pero es un pedazo de jugador espectacular, ¿eh? La verdad es que la Liga EVA tiene algunos jugadores que perfectamente podrían jugar en Liga Le Plata, por circunstancias juegan en la competición que más equipos tiene por sus distintas divisiones, pero tiene auténticos jugadorazos y una muestra de ellos es Adón. Entra ahí ahora mismo Valle sustituyendo a Artur Alaminos, primer cambio en el CBV. Tenemos que comentar también la equipación que estrena para la nueva temporada en este trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, La Roda, muy bonita. Además, recuerden, el patrocinador mantiene a Fundación Global Caja La Roda, a Fundación Global Caja, y se incorpora como patrocinador principal el Jafep, la marca de pinturas, o sea que ahí los tenemos. Sí, señor. Ahí va Turi Fernández, es que no, estuvo unos cuantos años vendiendo pintura, por eso te lo digo. Ahí tenemos a Turi Fernández, no, recupera el balón Villarrobledo. Me da a mí que va a haber mucho juego estático, ¿eh? Sí, la verdad es que los contraataques están viniendo por su ausencia. Quieren básquet control, ambos equipos, pero se soltará la melena en unos minutos, estoy convencido de ello. Buscaba el pase interior Turi, no, recuperó La Roda. Balón para Adón, Adón mueve para Javi González. Este busca a Lance Kears. Nuevamente Javi González. Haciéndose fuerte. Sí, señor, rebote para Dien. Ataca Villarrobledo. Turi con la bola, dirige, manda, busca a Nesbitt, defendido por Chuso Fernández, buena presión. Ahí continúa Villarrobledo. Llegando hasta el límite de la posesión, Villarrobledo. Ahí va el lanzamiento de Turi, no, no tocó ni aro, recupera La Roda, muy bien dice Jareño, apurando posesión hasta el final, ahí Kears. Manda la bola para que mande Óscar Herrero. Tranquilidad y calma, como hemos comentado en cada ataque. Es la tónica habitual de estos primeros minutos. Típico también de las finales. Ahí balón. No, vaya. Falló bajo el aro. Seguimos con el marcador de fútbol sala. Sí, estamos con el 2-2. Turi busca a Nesbitt de 3. 1-2-3. Nesbitt va por ti. Primer triple del partido para Villarrobledo. Ahí lo tenemos, 2-5, se pone por delante Villarrobledo. Pues sí, ha abierto la lata desde la línea exterior, la línea de 3, pero cuidado con La Roda, que tiene auténticas metralletas desde la línea de 3. Balón para el interior, se la jugaba Adón, saca la falta de Dien. No sabemos si podemos sacar conclusiones de estos primeros quintetos que han sacado ambos entrenadores. Alex La Roda, que ya no hay que llamarlo Alex, hay que llamarlo Don Alejandro, después sí, sí, del pedazo de temporada que realizó la campaña pasada. No sé si entra en Blázquez Ibarro. Si Blázquez, el mismo que acaba de saltar al parqué, partida de titular, pero es verdad que tiene para hacer dos quintetos, tanto Villarrobledo como La Roda. Puede jugar con todas sus piezas de ajedrez. La verdad que sí, este equipo es muy potente y sobre todo yo creo, Jareño, lo que pasó la temporada pasada, el jugar, pagaron el pato después de esa final de la Copa Les Plata. Que estuvieron dando guerra hasta el final, pero efectivamente, sí. Pero el hecho de que les dieran como favoritos pesó un poquito, pero la verdad que esa experiencia ahora visto en esta temporada puede ser espectacular, ¿eh? Este año el equipo puede coger mucha más madurez. Sí. Atención, se choca contra el banquillo en la caída. Creemos que es Adón, ¿no? Ha sido fortuita, pero se ha llevado una buena tarascada. El que ha chocado contra el banquillo en la caída. Sí. Le ayuda a Vallés a levantarse. Parece que no va a mayores. No lo hemos dicho antes, entraron los dos tiros libres lanzados por Adón. 4-5, estamos en la mitad de este primer cuarto. Y la verdad que, de momento, Vázquez control por ambas partes. Marcador bajo. Ambos conjuntos que no quieren meter la sexta velocidad. Pero ya decimos que son solo los primeros minutos. Sin duda que conforme vayan cogiendo ritmo, estos jugadores están hechos para correr. Un equipo muy físico, La Roda también tiene jugadores muy físicos, Villarrobledo, como Nesbitt, como
perdón, como Diene, como todos los jugadores que Nesbitt, que tiene, que no son nacionales, son jugadores muy físicos y pueden hacer mucho daño al contraataque. Se marcha Martín Mbiz, entra Martínez, ha convertido de nuevo los dos tiros libres. Adón, 4 de 4. Y vemos la presión de la Roda ahora en defensa. Muy bien la salida ahí de balón controlado del conjunto. Del conjunto del CBV, canasta de Vallés, mantiene la ventaja 6-7, 4-35 para llegar al final del primer cuarto. Hemos dicho que los jugadores que no son nacionales del CBV son muy físicos, pero los nacionales también. Sí, sí, ahí, tienes, que... ahí tienes a Turi que corre bien. Además, ese duelo Turi-Óscar Herrero tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, la verdad es que son dos bases... Más o menos físicamente muy parecidos. Computadoras en el cerebro que saben leer muy bien el juego. Y ven siempre la mejor opción para sus compañeros. Balón interior de nuevo para Adón. ¿Se la va a volver a jugar? No. Pasos. Le han pitado pasos, sí. Por de momento estamos ahí, 6-7. En esta final del trofeo Junta de Comunidades. Se lo estamos contando en Castilla-La Mancha Media. Estamos online. Estamos en directo contándole lo que sucede en el baloncesto regional, en el baloncesto de Castilla-La Mancha. Ahora mismo están viendo lo mejorcito que hay en el baloncesto de Castilla-La Mancha. Con estos dos equipos que militan en Les Plata y que se están jugando el cetro regional justo antes de que comience la temporada. Balón para Martínez. Martínez soba la bola, se la juega desde la zona. No, rebote para Blázquez. Blázquez para Chuso. Chuso abre para Adón. Adón para Óscar Herrero. Óscar Herrero con el balón, de nuevo Chuso. Buena defensa del CBV. Balón interior para Blázquez. Pero ha encontrado la grieta el Fundación Global Caja La Roda. Buen pase, buena canasta. Se pone por delante otra vez, por segunda vez, el Jafe Fundación Global Caja La Roda. Luego Alberto Jiménez le gusta mucho, como no sabemos todos los nombres de todos los patrocinadores. Yo creo que hay que sabérselo. Efectivamente. ¿Vemos? Sin ellos no habría baloncesto tampoco. Son los que ponen la gallina, como se dice vulgarmente. Pues mirar, entra a cancha Lápiz con el número 18. Vemos que ponen en la camiseta Lápiz. Curioso, curiosa la denominación del jugador del CBV, que aporta intendencia, va a aportar intensidad al conjunto de la ciudad del vino. Como vemos, tiene fondo de banquillo, fondo de armario, el conjunto de Villarroledo. Además, es que además me encanta ver ahí a Alex González y a Junior, dos auténticos estrategas. La verdad que esta Final Four con los cuatro entrenadores, también con Sergio Vicente y con Alfredo Gálvez, faltaban también Perelló, ¿no? A los cinco de Les Plata. Es que tienes ahí un quinteto de entrenadores espectacular, ¿eh? No sé cómo se van a buscar las triquiñuelas, podríamos decir, para los enfrentamientos directos. Como decíamos, no creo que en pretemporada muestren todas sus cartas. Pero con la cantidad de derbis que vamos a ver esta temporada en Les Plata, cada entrenador tendrá su as guardado en la manga y sin duda van a ser duelos auténticamente espectaculares. Vamos a disfrutarlos porque Castilla-La Mancha está viviendo una edad dorada, una época dorada del baloncesto. Ahí va el segundo de Turi, dentro también, los dos dentro, 8-9. Balón rápido para Chuso, que va a sacar la personal y no saca la canasta por muy poquito. Qué rápido, qué inteligente Chuso, qué bien ha jugado ese contragolpe ahora mismo el conjunto rodense y va a tener los dos tiros libres. Chuso, que vivió la temporada pasada una temporada de madurez desde el ámbito profesional. Venía de jugar en Les Plata ya con el Arcos Albacete Basket, pero la temporada pasada realizó una temporada mucho más sólida, más consistente la aportación a su equipo. Y la progresión seguramente se va reflejada en esta campaña también. Además, en la segunda vuelta fue uno de los jugadores importantes que supo dar ese punch que le faltaba al equipo en algunos momentos. Tiro del carro, como se dice. Efectivamente. Entra el segundo tiro libre, el primero lo falló Chuso. Empate a 9, final igualada. Dirige ahora mismo Martínez la batuta, el tempo del partido para Villarroledo, junto con Turi. Bloqueo ahí de Dien, que se la va a jugar de 3. 1, 2, 3. Dien va por ti. Canasta triple. Segundo para Villarroledo para marcharse 9-12. Muy buena pinta tiene Dien. Aportando también puntos desde la línea exterior. Muy bien. Ahí va Chuso de nuevo. Buscaba el balón interior para el dorsal número 6, Newby. O Newby. Ahí empezamos ya con las complicaciones. Newy de la Roda y Nesbitt de Villarroledo dan lugar a confusión. Sin duda dos jugadorazos.
De todas formas, mi inglés es un poco... Sí, que se ofendan mis compañeros vallecanos, es un poco vallecano. Vamos a decirlo de mi pueblo. Muy pepinero, es un inglés muy pepinero de barrio base. Hay nuevo cambio, va a entrar por parte de la Roda. José Ibáñez sustituye a Chuso. José Ibáñez, que es una de las promesas también del baloncesto español, un jugador que viene a aportar mucha juventud, pero un jugador que promete mucho y puede dar muchas alegrías a la Roda porque tiene mucha calidad. Ahí está el primero de Blázquez centrado, el segundo no, rebote para José Ibáñez. Busca para que organice Héctor Jiménez. Otro de los jóvenes valores de la Roda, Héctor Jiménez. Cuidado con este chico, que junto a Ibáñez son apuestas del conjunto del pueblo de los Miguelitos. Y fíjate, primer cuarto, rotación completa de la Roda, ¿eh? Efectivamente. Primer cuarto y rotación completa, ¿eh? El fondo de armario. Villarroledo, hemos dicho que también tiene un buen fondo de armario, pero la Roda, la verdad es que ha confeccionado una plantilla que podríamos calificar que tiene dos quintetos titulares. Buena rotación también en Villarrobledo, salvo Turi y Dien. Los demás han rotado, han jugado ya ocho jugadores en este primer cuarto. Por lo tanto, nos gusta, por eso estamos en pretemporada, por eso estamos con el mejor baloncesto regional. Turi para Dien. Personal, habrá personal. Dien sacando petróleo siempre. Muy importante. Y fíjate que tú lo ves en pista, lo ves, ves otro jugador y dices tú, wow, este jugador, y lo ves a él y parece que no, pero mira, está tanto por dentro como por fuera, está siendo fundamental en su equipo para mantenerlos ahora mismo por delante en el marcador. Ahí va el primer tiro libre, falla el primer tiro Dien, buscará convertir el segundo. Estamos a 2-0-8 para llegar al final del primer cuarto, 10-12, segundo para Dien, dentro. Está en las filas de Fundación Global Caja La Roda también Mus Barro, jugador que también procede de la Liga EVA, jugó el año pasado en Liga EVA, pero como veníamos comentando, podría haber jugado perfectamente en Le Plata porque tiene también muchísima calidad. Ha apostado por jóvenes promesas el Fundación Global Caja La Roda, y si consigue que cuajen, equipazo el rodense. Ahí balón precisamente para Barro. Héctor para el balón, envía el balón a su compañero Neubi. Sigue ahí dominando de momento en el marcador el CBV ante el Jafe, Fundación Global Caja La Roda. 10-13, 1-30 para llegar al final de este primer cuarto. ¿Se la va a jugar de tres? ¡No! Me da la impresión de que hay órdenes desde el banquillo de Villarroledo de ponerle pausa al ataque. Veo con mucha calma a Turi subiendo el balón. No le conviene ir a un marcador alto, no quiere que el partido sea un bombardeo de lanzamientos. Y creo que esa es la táctica que quiere seguir Villarroledo a lo largo del partido. Va a entrar Suskavsevic, pedazo de jugador también, muy grande. Vuelve Martin Smith, entra también Nesmith, nueva rotación. A este jugador no lo he visto, a Suskavsevic, y vamos a ver. Ahí va Barros con los lanzamientos. Vamos a ver la muñequita de Barros, esa zurdita, ¿eh? Siempre tener un zurdo en la plantilla es un valor añadido. La izquierda por delante, como si estuviéramos hablando de boxeo. La izquierda por delante, eso sería para un diestro, efectivamente, pero si hablamos de boxeo, pero como no hablamos de boxeo. Ahí va el segundo de Barros. Rebote para Vallés. Sube la bola para Martin Smith, que ha vuelto a la pista, como hemos dicho, hace un instante. Y Martínez se queda manejando la bola como base titular. Ahí está Suskasevich midiéndose con Barros. Muy bien. Muy bueno ese movimiento. Primera jugada, primero dos puntos para él. 11-15. Qué guardadito lo tenía Junior en el banquillo, ¿eh? Cómo me gusta ver jugadores con buen juego de pies a la vieja escuela. Cada vez se ven menos, se ven mal a los pibos tirando de tres puntos. Y no ese juego de pies, es un bailarín de claqué en la zona, en la pintura. Muy bonito. Yo lo malo que he jugado baloncesto, que he jugado muy poco y era muy malo, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero esos balones interiores son los que me encantaban, eso de echar el culo para atrás ahí, apretar para atrás, qué mal ha sonado eso. Un pasito para adelante, otro para el lado. Sí, sacar el codo, no. Meter el codito, la verdad que a mí eso es lo que, por eso cuando he visto la jugada me ha encantado. Ahí tenemos a la Roda, mueve el Jafe la Roda el balón. Balón que se juega Newby, no, rebote para Nesbitt. Villarrobledo mantiene la ventaja de 4 puntos, que es la máxima del partido. Martínez dirigiendo, le defiende Héctor Jiménez.
Bola que recibe Inesbit. Buscará a Suskasevic. No, se la juega él desde la bombilla. Y dentro. Muy bien. 11-17, máxima ventaja. Buena templanza de Villarroledo. No se está aminalando delante de la roda. Muy bien, Villarroledo. 5 segundos para el final. La tiene Newby, abre el balón para José Ibáñez, se la va a jugar él solito, tapón de Suskasevic, que deja el marcador al final del primer cuarto, 11-17. ¿Qué resumen podemos hacer de este primer cuarto, pues que Jareño? Cuidado con Villarroledo, que ha venido a la LED Plata para quedarse, está dando muy buena imagen, un equipo muy bien formado, teníamos buena impresión de la roda, pero nos estamos llevando una impresión espectacular de Villarroledo. Impresionante el trabajo que está haciendo Junior, porque también ha renovado prácticamente también la plantilla, como le ha pasado a la Fundación Global Caja La Roda, al Arcos Albacete Básquet, pero estamos viendo un señor equipo aquí en el Díaz Miguel, y sin duda, aunque el marcador es bajo, estamos viendo un buen baloncesto en los minutos que llevamos de partido. La verdad que sí, buen baloncesto. 11-17 tenemos en este primer cuarto. Este pabellón, le recordamos que estamos en el mítico Antonio Díaz Miguel de Alcázar de San Juan, la provincia de Ciudad Real, disfrutando de esta final del trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, edición 2018. La Roda pelea junto con Villarrobledo por mantener el título que consiguiera la temporada pasada. De momento gana Villarrobledo, nos están gustando mucho los dos equipos, nos gustan las rotaciones, estamos viendo que ambos equipos se lo están tomando muy en serio y que... Sí, no se están jugando pases como si fuera un amistoso, un simple amistoso. Estamos viendo que quieren llevarse un trofeo porque gusta ganar un trofeo en pretemporada. Además, el trofeo Junta de Comunidades, que es un trofeo consolidado. Y te enfrentas a equipos que vas a ver en la Liga Le Plata. Y hay ese pique sano por llevarse a las vitrinas el ansiado trofeo. Además, con colegiados de nivel como el señor Carlos García León y el señor José Sastre, que vienen a darle nivel a esta final de LED Plata. Un torneo que, como decimos, empezaba el 9 de septiembre y que va a acabar hoy, 16 de septiembre, con esta Final Four, con este cuarto partido. Balón interior para Suskasevic. Se la juega ahora con Javi González. Tapón, que lo dan como ilegal para Lance Kearse. Canasta de Suskasevic, 2-2. Buen movimiento de Suskasevic, pero se la ha hecho de noche. Ahí decíamos el físico de los jugadores de la Roda. Haciendo su labor. Comentaba Jesús Díaz Miguel qué importante fue la figura de Díaz Miguel para el futuro del baloncesto español, con la selección española sobre todo, poniendo las bases, poniendo los cimientos de lo que, de la magnífica salud, de lo que disfrutamos hoy del baloncesto como deporte de nivel en nuestra nación. Sin duda, Díaz Miguel fue uno de los precursores. Bien seguro, toda una institución. Y qué menos que este pabellón de Alcázar San Juan tenga su nueva atención. José Ibáñez, dentro. Una puerta atrás, leyendo muy bien la roda cada jugada. Lo que pasa es que Villarroledo no se lo está poniendo fácil. Ahí está, lo tiene complicado ahora mismo. Pero es que, claro, yo creo que hay acertado lo que has dicho tú antes, Jareño, el tema de que Junior le ha mandado a Turi y a Martínez que bajen el ritmo, le está beneficiando claramente jugar mucho más con el resultado. Bueno, ahí la tienes otra vez, el canastón de Nesbit. 13-21, un minuto de este segundo cuarto. La colocación en defensa de Villarrobledo, muy, muy organizados. Lo vemos, eso, 2-1, casi consigue 2-1, pero Villarrobledo no deja ni un solo centímetro. La verdad que lo que estamos viendo sobre todo es que se están encontrando muy cómodos. El conjunto rojillo se está encontrando muy cómodo en la pista. Ha decidido bajar el ritmo, no está cómodo con la velocidad ahora mismo, por lo menos para este partido. Y eso es incluso lo que está incomodando con la posición zona defensiva, es lo que está incomodando bastante al conjunto de la Roda, que no acaba de romper el partido a su favor. Tiene una renta ahora buena de puntos, puede jugar con ese colchón que hay en el marcador, por lo tanto, viento a favor del Villarroledo. Los 2 puntos convertidos por Lance Kearse colocan el marcador en 15-21, ataca Martínez para Nesbit. Nesbit se la va a jugar de tres a Nesbit, no, rebote para Newby, que buscará a José Ibáñez. Ahí está el triple de Ibáñez, no, rebote para Héctor Jiménez, que busca de nuevo a Newby. Rebote del más bajito de la clase, de Héctor. Muy lejos del aro ahora mismo la Roda. Se la va a jugar Lansky. 1, 2, 3,
va por ti, triplazo. Madre mía, este Dans, qué buena pinta tiene. Y es que estábamos pasándolo muy bien, Champion, en esta final del trofeo regional, del trofeo Junta de Comunidades. Ahí las dos torres, duelo de torres. Ahora le pitan la falta a Javi González en la defensa. Javi. Va a dar guerra este hombre, ¿eh? Javi González me gusta mucho porque es un producto nacional, es un jugador alto. No se ven muchos jugadores de nacionalidad española altos que tengan buenos movimientos como Javi González. Me parece otro acierto de la Roda, ha tenido muy buen ojo a la hora de confeccionar la plantilla, como comentábamos anteriormente. Pues creo que la ha pitado técnica el señor García León también por protestar a Javi González. Sí, ¿eh? Sí, sí. Pues va doble, ¿eh? Porque si le ha pitado la falta. Pero fíjate, se sienta Javi González y entra Mus Barro, ahí en nada. Lo que pasa es que habría que ver, no he podido ver el número de falta que es de Javi González. Creo que es la tercera, ¿eh? Ahí va el primer tiro libre, sí, es la tercera. Claro, le ha pitado la falta y la técnica por protestar. El señor García León controlando el partido, no quiere que se le vaya las manos y por eso le ha pitado la técnica, suponemos. El primer tiro libre de Martín Smith ha entrado. Y como era en la defensa mientras atacaba Šuškevičius, balón de banda para Turi Fernández. Ahí ataca Villarrobledo, Martín Smith, se la va a jugar de tres, Smith, no, entra. Rebotazo de Kirsch. Que casi besa el aro con esa capacidad de salto que tiene. Madre mía, menudo muelles que tiene este jugador. Lance es el NFL, ahí lo tenemos. Se la va a jugar Newby. Buen amago. Y solo, no. Ha sido falta, pero fíjate. Que han tenido que sacar el balón fuera los jugadores de Fundación Global Caja La Roda porque una auténtica muralla la que tenía en defensa Villarrobledo. Se la ha pitado a Vallés en el rebote al agarrarle. Entra Lápiz de nuevo en sustitución de Vallés. Buen trabajo de Vallés. Son intangibles que no figuran en la estadística. Eso es. Pero que suman. Son otros los que brillan y ellos son los que hacen el trabajo sucio. Ahí lo tiene Ibáñez de tres. No. Otra vez Martin Smith, cómo me gustaba esta jugada el año pasado en la Liga EVA. Se ha quedado, es uno de los que se ha quedado. Y es un espectáculo verle ofensiva y defensivamente hablando. Balón al hueco. Ahora ha tirado un balón al hueco. Tiene un aspecto parecido, los seguidores de la NBA conocerán a un jugador que se llama Rolando Blackman. Tenía ese pelo y ese aspecto muy parecido. Vuelve a la cancha Óscar Herrero. Va a volver también Dien por parte de Villarrobledo en la próxima jugada que se pueda hacer. Ahí está Newby. Mueve para Barros. Barros buscaba el interior para Blázquez. No, es a Don. Buscaba a Don. Que ha vuelto a la pista también. Ahí está Dien. Se marcha Šuškevičius. Muy buenos minutos los que ha estado en pista. Ha dejado muy buenas sensaciones. Cuatro puntitos. Ahora en el descanso miraremos las estadísticas a ver qué nos encontramos, ¿eh? Porque me da a mí que nos vamos a encontrar cosas positivas. Otro balón en el hueco. Imprecisiones en el juego, curioso. Una para cada uno, antes ha sido Martin Smith, ha dicho Lance Kirsch, yo no quiero dejar mal a Smith, voy a hacerlo yo también. Y empatados a uno en esas imprecisiones. Dos pases al hueco. Ahí la lleva Turi Fernández para Martin Smith. Ataca Villarrobledo, más cinco para los rojillos, para el equipo de Junior, balón interior para Dien. Robo ahí de Lance Kirsch. Cuidado con la va a matar. Mama se levanta el Díaz Miguel. Madre mía, este jugador. Dios. ¿Cómo empieza así la competición? Ay, madre mía. Como decía, va a dejar con la boca abierta más de uno. Como decía Jareño cebando en Twitter, I love this game. Eso que llevamos escuchando toda la vida, desde Estados Unidos llega a España. Que vayan asegurando los aros con seguros Sonys. Sí, porque madre mía ayer, ¿eh? Madre mía ayer, me han dicho el nombre del que se cargó el aro ayer, el jugador de Azuqueca, no me acuerdo. Pero es normal, es que te llega uno de estos así, cualquiera se pone delante ahí de Kirsch, ¿eh? Sí, sí, tenemos... la suerte de tener una LED plata que ha ido, después de vivir unos años de crisis hace 4 o 5 temporadas, cada vez tiene jugadores de más nivel y creo que vamos a disfrutar mucho esta temporada porque ya lo estamos viendo, auténticos jugones aquí en la cancha del Díaz Miguel. Madre mía, Jareño, cómo me gusta el baloncesto, ¿eh? Fíjate que la versatilidad que te da el baloncesto no te da el fútbol, ¿eh? Yo siempre digo que un partido de fútbol, con mucho respeto a los futboleros, puede terminar 0-0 con pocas ocasiones a puerta, pero aquí un partido malo en cuanto a anotación
siempre tiene un 50-60 en el marcador, un 60-65, siempre hay algo. Siempre hay puntuación, sí. Atención ahí en la entrada del rebote, Dien ha golpeado sin querer ahí claramente a Gregor Jesús Adón. Está en todas Dien. Sí, un jugador muy polifacético que está entrando muy bien. Y la verdad es que me está gustando mucho, mucho Dien, ¿eh? No conocía a este jugador, sí. Y la verdad que... Vemos que es liviano, tiene ligero peso, no es... físicamente, pero además mete bien el pero cuerpo. Mete muy bien el cuerpo y se hace hueco en la zona, en la pintura, sabe posicionarse encima. Hemos visto la buena mano que tiene. Ahí está. Ya, cualquier jugador grande ya tiene que saber tirar. Ahí Martínez Viz sacando personal a Barros. Qué inteligente es este jugador. Uh-huh. Fundamental el año pasado en Villarrobledo para conseguir el ascenso. Uh-huh. Qué tarde nos dio el baloncesto castellano-manchego Villarrobledo en Gandía. Subiendo, ganando los dos partidos y con el cruce de resultados obteniendo el ascenso directo. Ahí va Martin Smith. Recuerdo hace nada, porque es que esto acabó hace muy poco. Ahí va Martin Smith. Parecía que Villarrobledo, las apuestas no daban a Villarrobledo como uno de los candidatos a ascender, y consiguió su plaza por méritos propios en Le Plata. Además, muy bien conseguida. Ahí va el segundo de Martin Smith. Dentro, para colocar el 19-24. No vamos a hablar de Almansa, que realizó un final de campaña espectacular. Lo de Almansa ya es que eso ya fue fuera de tría, ¿eh? Un equipo que acabó con el dominio que tenía claro el conjunto de Yeyo, la Azuqueca, y al final acabó ganando en su propio defensa. Parece que no ha habido falta. Atención a ese contragolpe con Turi, balón atrás, que se le ha quedado corto. Mala suerte en ese pase de Turi, pero era buena la intención. Nos faltó el ascenso a oro, Jareño, de La Roda o de Albacete. Nos quedamos un pasito tanto del conjunto. Yo que soñaba con esas semifinales, La Roda-Albacete. La Roda le metió el cuerpo a Covirán Granada en liga regular, que yo creo que no se le quitó hasta la última jornada. sí, Covirán... La verdad que mereció ascender, sí. Todopoderoso Covirán Granada, que tiene estructura de equipo de liga andesa. Pero es que lo que nadie esperaba es que Lucentum no subiera, ¿eh? Sí. Pero claro, Canoe aprovechó la dinámica, estaban enrachados y lo consiguieron. Qué importante la psicología en el deporte. Con cualquier persona que hables de la categoría te dice que Canoe ascendió a parte de porque hay que meter más canasta que el rival. Porque se lo empezaron a creer, todo empezó a funcionar, empieza a fluir. Es que llegaron como novenos a los playoffs, Jareño. Llegaron de tapados totalmente. Y llegan y en los dos primeros partidos en La Roda le ganan 0-2. Pero es que pasan de ronda y le ganan 0-2 también a Albacete en su cancha. Por lo tanto, ojo, estamos hablando de un equipo que se lo ganó. Y en la última ronda lo daban por muerto con Alicante desde el minuto 1. Bueno, lo que ha hecho Canoe, que venía de ascender desde Liga EVA, venía de jugar en Liga EVA, o sea que... Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver este año el Canoe, lo seguiremos ahí de cerca en el Eboro y veremos a ver el Covirán. Lo bueno que tiene Covirán, sobre todo, es esa masa social. Sí. Yo este año estuve en la final de la Copa Les Plata que se jugó en el Palacio de los Deportes de Granada y ver ahí a 6.700 espectadores... animando, sí. Bueno, vamos a decir 6.000, sí. Porque había unos 400-500 de La Roda que estaban arriba y hacían muchísimo ruido, ¿eh? Hacían muchísimo ruido los rodenses que no se... Que no dejan de creérselo, es que llevan aquí, llegaron de tapados y míralo cómo están. Sí. Hay que decir también que La Roda es una localidad que cultiva mucho el baloncesto, hay que plantar la semilla desde tempranas edades, y La Roda tiene unas escuelas de baloncesto que funcionan. Está ahí Adolfo, toda la vida trabajando el baloncesto desde los niños, ya decimos, en su más tierna infancia, y ahora está dando sus frutos. Siempre los ha dado, pero ahora los está reflejando en las más altas categorías del baloncesto nacional. Y otra de las alegrías, sin duda, en la ampliación de la Les Plata es que Azuqueca pudiera ocupar una de las plazas que se había merecido deportivamente hablando, aunque no lo consiguiera en la fase de ascenso. Pero era uno de los equipos que no podía faltar en esta Les Plata esta temporada, con esa afición que le apoya en Azuqueca de Henares y con ese entrenador que lo da todo por su equipo. Sí, que hemos visto que también tiene buen equipo, lo hemos visto en el partido de hoy, entre el tercer y cuarto puesto con el Arcos Albacete Vázquez, y Azuqueca que también puede dar mucha guerra. Están encuadrados con los equipos catalanes, Menorca,
Alicante, Murcia, sí. Sí, incluso Morón han tenido que hacer ahí un corte, pero los equipos de aquí de Castilla-La Mancha muy potentes todos ellos. Por el otro lado, por el lado oeste, están los equipos que han descendido del Ebro y también los equipos de vascos, navarros, que siempre son complicados también. Sí, bueno, ahí vas a tener al filial del Baskonia, vas a tener a Navarra, que cuidado, qué equipo tiene Navarra. Navarra, ojito, vamos a tener una temporada interesante, sobre todo por ver dónde están los nuestros cinco equipos, si consiguen meterse a esa segunda fase, a ver cuántos logran meterse en la lucha por el ascenso, que ya estar en la lucha por el ascenso sería todo un lujazo. Y sobre todo los que entren en la zona de descenso, que por lo menos no sufran. Ahí van los lanzamientos de tiros libres para Nesbitt. Primero dentro, muy fiable este jugador, muy seguro de la línea de tiros libres. Juega muy bien por la línea exterior. Ahí va el segundo. Bota, piensa, lanza. No. 19-25, 6 arriba, 4-40 para el descanso. Vemos a Blázquez, una de las jóvenes promesas del baloncesto nacional. Ha ido con concentraciones de la selección española, que ha ganado en físico este verano. Se ve que le ha dado las pesas, ya tenía buen físico. Hace unos mates espectaculares Blázquez, pero lo vemos muy fino físicamente en esta pretemporada. Sí, la verdad que sí, ¿eh? En comparación con el año pasado, se le ve a tope, ¿eh? Y mira que el año pasado dio buenos minutos, ¿eh? Sí. Se le ve en clara progresión. Es un jugador que, vamos, que puede dar mucho a la Roda, puede jugar tanto de alero, de ala pívot, muy versátil. Y sobre todo que ha estado en las categorías inferiores de nacionales, que eso se nota, ¿eh? Sí. De los mejores de su camada. Por eso. Ahí tenemos el balón que mueve Nesbitt. Buscarán el exterior a Martin Smith. Esta vez no entró el triple. Rebote para el propio Blázquez. Mueve Oscar Herrero para Adón. No, rebote para Turi. A ver, ahora esa sí. Contra. Balón interior para Nesbitt. Este para Dien. ¡Oh! Ha pitado falta el señor Sastre. Madre mía, madre mía, venía Barros. Se la ha comido, ¿eh? Se la ha comido entero, ¿eh? Se han puesto las nubes y se ha hecho de noche. Esto es lo que te digo. Estamos en un partido estático. En cuanto se corre un poco el balón, estamos viendo cosas muy interesantes y sobre todo espectáculo, que es lo que quiere ver la gente de la grada en un torneo amistoso. Sí, enseguida van a hundirla, a machacarla, a meterla para abajo los jugadores grandes de ambos equipos. Tenemos ganas de ver también un triple de Óscar Herrero. Sí, es verdad, El morbo, estamos con el morbo, tirando de morbo. Yo creo que se está reservando, creo que se está reservando. Ahí va Dien con el primer lanzamiento de tiro libre. Dentro no, se sale. 19-25, 3-57 para el final. Va a ir con el segundo el jugador del Villarrobledo, del CBV. Ahí va Dien, bota. Respira. No, rebote para Lanskirs. Mueve rápido Oscar Herrero. Herrero para Gregorio Jesús Adón. Buenas manos ahí del Villarrobledo, pero... No, balón para Chuso. ¡Un, dos, tres! Chuso va por ti y clava el triple. Ha abierto muy bien el juego Fundación Global Caja La Roda para encontrar ese triple liberado de Chuso González, que cuando le deja solo no perdona. Y Turi, que se une a los balones al hueco. Ya tenía por ahí Martin Smith uno y no me acuerdo quién había sido su compañero que también tenía otro pase al hueco. Lance Chris era el otro que había dado el pase al hueco. Sí, se sienta Diene por parte de Villarrobledo, que lo vemos algo cansado. Parece que... No me extraña, es que lleva... Ahora lo miraremos, pero habrá estado por lo menos 15 minutos en la cancha, ¿eh? 14-15 minutos. Salvo el momento en que salió Suskevich, que ha vuelto a entrar por él. Ese parece ser que va a ser van a ser los que jueguen de 5, ¿eh? Me da a mí esta temporada por Villarrobledo. Ahí está Chuso para Adón. Adón amaga, qué pedazo de jugador es Adón. Sí. Balón para Blázquez. Cómo se mueve, ahí lo estamos viendo, cómo se abre hueco. Bueno, bueno. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Triple a los Yannakis de Óscar Herrero! Ha tirado desde la iglesia de la Roda, ¿eh? Desde la iglesia de la Roda. 8 metros y medio de triple, ahí tienes Óscar Herrero. No querías uno, Jareño, ahí lo tienes. ¡Balón para Turi! ¡No, sí! ¡Triple de Turi! Parece que se le han dado de dos. ¿Se le han dado de dos? Sí. Bueno, pues estaría pisando. Sí. Madre mía, cómo ha respondido rápidamente Turi, ¿eh? ¡Qué bonito el espectáculo que estamos viendo aquí! ¡Qué bonito! ¡Un, dos, tres! ¡Herrero va por ti! ¡Herrero, concurso de triples! ¡Mete el segundo consecutivo!
Y responde bueno, Nesbitt. Esto es una final, un correcalles, un tuya mía. Atención, el que faltaba, Gregorio Jesús Adón, rebote para Šuškevičs. Vaya planta tiene Šuškevičs. Madre mía, cómo me gusta ese jugador. Ahí está Turi poniendo templanza al partido. Oye, esto me está encantando, ¿eh? Este partido digno de lo que es una final del trofeo Junta de Comunidades. Ha sacado Óscar Herrero la muñequita a pasear. Que... no sabía jugar ninguno, pero que ha clavado dos, ¿eh? Madre mía, qué canastones hemos visto hace unos segundos. Buen movimiento de balón por parte de Villarroledo. Muy bien. Madre mía, qué canastón de Nesbitt que saca la personal a Lance Kears. Qué buena pinta tiene Villarroledo. Qué sorpresa se van a llevar los rivales cuando vean a Villarroledo jugar. Y qué buen trabajo está haciendo Junior, rotando toda la plantilla. Vemos que todos se sienten importantes. Más puro estilo Don Alejandro en el Fundación Global Caja La Roda. Me gusta lo de Don Alejandro, ¿eh? La verdad es que la temporada pasada fue... la Federación Española de Baloncesto designó a Pablo Pin, el coach de Granada, mejor entrenador, pero yo no le quiero quitar ningún mérito a Pablo Pin, pero entrenar bien en Granada pues es más fácil que entrenar bien en otros equipos con menos presupuesto. Bien seguro, porque lo que tienes que trabajar es en hacer un gran equipo con menos dinero y con menos jugadores, digamos, entre comillas, de calidad. Ahí va el triple, no, rebote para Nesbitt. Bien ahí defensivamente hablando José Ibáñez. Qué piso Nesbitt ahí, echando el balón en el jugador de la Roda para recuperar la posesión. Ha recibido un pelotazo de Nesbitt. Pero vamos, es un lance típico del juego. Estamos a 1.36. Parece ser que hay tiempo muerto, solicitado por Alex González. Sigue. Pues estamos a 1.36, 28-31. Ha apretado un poquito el acelerador La Roda, pero no te creas que se amilana mucho Villarroledo, ¿eh? No, sigue La Roda enganchado en el partido. Había un conato ahí de aumentar la distancia a Villarroledo, pero con los recursos ofensivos que tiene La Roda, si no es por A es por B y si no es por C es por D. Ha conseguido acercarse en el marcador, pero Villarroledo con mucha personalidad se ha plantado en esta final y no para ser comparsa, sino para ser protagonista. Está llevando el timón del partido, está llevando con personalidad de cualquier ataque, está muy bien plantado en defensa, buena posición. Vemos que están físicamente muy, muy bien trabajados para ser pretemporada. Hemos comentado que había algunos jugadores que tenían cansancio por los minutos que llevaban en cancha, pero en general las rotaciones no están bajando el nivel por parte de Villarroledo. Pues sí, la verdad que estamos viendo un gran nivel y estoy seguro que cuando llegue el turno, cuando estén perfectamente el resto de equipos, yo creo que una vez que comience la liga, los cinco equipos, fíjate lo que te digo, Jareño, estamos ahora mismo a 16 de septiembre, que quedan todavía 3 semanas para que comience la liga. Yo creo que los cinco equipos, no te voy a decir que los cinco van a estar jugando por el título, pero te puedo asegurar que por lo menos 3 vamos a tener en esa fase final para no sufrir. ¿Te imaginas que que fueran los 5? De, madre de mía. 6 equipos. Yo te lo firmo, te lo firmo. Aquí te lo firmo, aquí ahora mismo, Tú si tuvieras que apostar, bueno, no vamos a hablar de apostar, vamos a decir, tuvieras que decir ahora mismo, hacer una previsión, ¿tú crees que podrían estar los 5? Conociendo como conoce la Les Plata, ojo, Fíjate, tenía dudas con Azuqueca, pero lo he visto esta tarde y también me lleva una grata impresión de Azuqueca. Y viendo los otros equipos que hay en la competición, quitando HL a Alicante, que lo veo un auténtico monstruo, y Pedro Rivero, que ha pasado de ser jugador a entrenador, y siempre es difícil, porque cambiar el rol de jugador a entrenador, por muchos conocimientos que tengas, ganarte ese respeto de tus compañeros es muy complicado. Si consigue conectar con sus pupilos, pues HL de Alicante tiene una plaza prácticamente asegurada, y las otras 5 plazas, ¿por qué no? ¿Por qué no en la conferencia este es posible? Pues ahí lo vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Atención, Óscar Herrero, que ha metido el miedo del cuerpo a todo Villarroledo. Ahí está Lance Kears. Madre mía, cómo ha sacado la mano. A la remanguilla ahí. Defendido por Šuškevičs. Šuškevičs. Lo mío no son los nombres. Ahora cuando me los aprendo, cuando me los aprendo, Martin Smith. Lo clavo, incluso le doy el tono. El toque anglosajón, ¿verdad? Pepinero. Toque anglosajón, pepinero. Ahí está Lance Kears, ¿ves? Este lo tengo cogido. ¿Ves? Lance Kears, sí. Los españoles sí me dan mejor los nombres. Ahí tenemos a Lance Kears. Va por el segundo. Dentro también. Bueno, vemos que después de jugar al fútbol americano no se le ha olvidado tirar. No. Desde luego, ver correr a Kears
con un poquito más de peso viniendo hacia ti, tiene que ser espectacular eso. Te quitas, te echas a un lado. Madre mía. Ahí la lleva Villarrobledo. Mueve Artur Alaminos para Turi Fernández. Turi para Martínez. Tres bajitos en cancha, dos bajitos en cancha. Ahí está Martín Smith para Nesbitt. Martín Smith nuevamente. Nesbitt. Martín Smith con la bola. Abre para Artur Alaminos. No, el triple no entra. Rebote para Chuso, que se la va a jugar él. No, 44 segundos para final, 30-31. Sigue dominando Villarrobledo. Ha sacado petróleo ahí Chuso en ese contraataque. Era o canasta o falta. Y ha caído en la trampa la defensa de Villarrobledo. También es verdad que era complicado en esa transición ofensiva-defensiva por parte del equipo rojo. Parar a Chuso, que tiene muy buena coordinación. Ahí va la muñequita de Chuso. Dentro Chuso. Pedazo de crack dentro y fuera de la pista, Chuso González. Uh-huh. Ahí va el segundo para Chuso. Chuso, que su hermana también se dedica al baloncesto. Juega en Alicante. Y también es una auténtica crack del deporte de la canasta. El baloncesto femenino, muy importante en Castilla-La Mancha también. Ahí en breve será el trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que empieza en breve, el 17 de octubre. ¡Atención! 1, 2, 3. Triple para Martínez. Martínez va por ti. Coloca otra vez el 31-34. Espectacular Villarrobledo, la imagen que está dando. No podríamos decir ahora mismo que hay un claro dominador del partido, porque la Roda ha estado ahí remando, nos ha venido abajo. Pero Villarrobledo está dando una auténtica lección de templanza, está dando una auténtica lección de leer bien el juego, de no ponerse nervioso, de elegir el tiro adecuado. Y cuando lleva dos cuartos arriba en el marcador, ya no es casualidad. Por cierto, lo que te decía, el trofeo Junta con Comunidades de Castilla-La Mancha femenino va a arrancar el 14 de octubre, creo que es, 14-15 de octubre. Y ahí vamos a tener una ronda de cuartos de final donde van a enfrentarse, por un lado, el CEI Toledo y el Polígono Toledo. Por otro lado, el Grupo 76 Alcázar y el Vázquez Cervantes. Y por otro, el UCA Albacete frente al EBA Albacete. De ahí, los tres equipos que ganen irán a jugar el 20 y 21 de octubre a Talavera de la Reina, donde el Club Baloncesto Talavera Basket va a ser el equipo anfitrión del torneo, equipo de segunda división, junto con los tres equipos que pasen a esa fase final, que será también una final a cuatro, equiparando al baloncesto femenino con el baloncesto masculino en este torneo. Por lo tanto, justo, y va a ser justo antes de que empiece la temporada regular de la... Primera Nacional. Qué bien se está trabajando desde la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha las diferentes competiciones para englobar y poner en movimiento a todas las personas que mueven el deporte de la canasta. Ahí está, de nuevo atacando el conjunto rodense. Chuso, ¿se la va a jugar? No, qué bien defendido ahí por Nesbitt. El balón dio en el pie. Al límite la defensa de la Roda. 11 segundos, estamos con más 3 para Villarrobledo, que no da su brazo a torcer, ¿eh? Mira que le intentan hacer la Z en el brazo, pero no, aguanta Villarrobledo muy bien. Y ojo que como lleguemos con un resultado igualado al final del partido, puede pasar cualquier cosa, porque ambos equipos tienen jugadores determinantes que pueden decidir un choque, ¿eh? Ahí ya la rotación de banquillo ya no va a tener nada que ver. Una prórroga no vendría mal, Jesús. No, pero más baloncesto, más minutos de baloncesto nunca nos vendría mal. Visto lo visto. Ahí tenemos a la voluntaria encargada de limpiar la pista. Ahí, ¿qué haríamos sin los voluntarios en todas las competiciones nacionales, ¿eh? Qué importante. No me extraña que le den un aplauso a la muchacha porque se lo ha ganado. Qué importante es lo que se ve y lo que no se ve de un partido de baloncesto. Bueno, cuántas cosas no se ven, ¿eh? El día que contemos, Víctor, todo gente, lo que no se ve... La gente ve los minutos del partido, pero hasta llegar a los minutos del partido... ¿Cuántas cosas hay que cuadrar? Ahí estamos a 3 segundos para el final. Además, creo que va a tener tiros libres. Sí. Porque estamos en bonus. Turi Fernández con la posibilidad de marcharse en más 5. Turi, un jugador, un obrero, podríamos decir, un trabajador de la categoría, muy querido por parte de la afición de la Roda. Se fue a mitad de temporada, pero se fue con un aplauso de la afición.
De la Roda, porque le tiene mucho aprecio por su entrega en cada partido. Además, no contaba con los minutos que él creía conveniente que tenía que tener. El equipo de la Roda estaba enchufadísimo, era más complicado, y sin embargo vino a Villarrobledo, dio un pasito atrás en lo que a categoría se refiere, segundo dentro, dio un pasito atrás y consiguió el ascenso a Les Plata para volver a la misma liga Les Plata. Madre mía, me va a perdonar Chuso, pero se acaba de jugar una piedra. Chuso ha tirado un melón ahora mismo, que él mismo es consciente de lo que acaba de hacer. Pero como tengo confianza con Chuso, lo voy a decir. Llegamos al descanso, 31-35, domina Villarrobledo al Jafe en la Roda. Jareño, ahora hacemos un breve resumen, 30 segundos. Nada, igualdad máxima en el partido. Villarrobledo sorprendiendo a propios extraños porque está dando una imagen espectacular. La Roda, como decíamos, ha pasado de ser una promesa la temporada pasada, una confirmación esta, y el equipo que ha conjuntado está dando sus frutos ya en pretemporada, porque al igual que Villarrobledo se están viendo que están enchufadísimos, están para empezar ya la competición de la Liga Les Plata. Pues aquí lo dejamos con este breve resumen de Jareño, volvemos enseguida, estamos en Castilla-La Mancha Media, ahora volvemos.
Pues ya estamos aquí, de vuelta. Víctor Manuel Jareño. Jareño, no lo olviden, lo tienen también en Radio Marca con el gran Luis Castelo. Todos los lunes, ¿no? Los martes. Los martes. Hablando de básquet también. Y narrando los partidos de Albacete Básquet también en la plataforma online de la Federación Española de Baloncesto. Ahí estamos viviendo la magia del básquet intensamente. Este año más que nunca con tantos equipos de la Comunidad Castellano-Manchega en Liza. Ahí tenemos ya el comienzo de la segunda mitad. Ahí está atacando La Roda. Jafe, Fundación Global Caja La Roda. Ese primer intento de... Gregorio Jesús Adón, que no entraba, recuperará Villarrobledo. Recordemos, 4 puntos de ventaja. Ha llegado a dominar en el marcador Jareño de hasta 8 puntos. El conjunto, La Roda ha estado creo que un punto por encima, no ha llegado a estar más, más de distancia. Sí, ha tenido ahí La Roda ese momento de desenfreno, de anotación compulsiva, pero Villarrobledo no se ha venido abajo y sigue mandando en el marcador con mucha jerarquía, como hemos dicho. Ya no es fruto de la casualidad que después de tantos minutos siga arriba en el electrónico. Recuerdo el partido de la pasada temporada en Liga Regular que jugó La Roda en Albacete, en el pabellón del parque, que ganó La Roda, que ahí es cuando empezamos a vislumbrar que este equipo podía hacer grandes cosas, dando la sorpresa en ese momento, porque en ese momento era una sorpresa que el equipo rodense venciera en Albacete. Menudo partido que además se dio también a través de Castilla-La Mancha en juego en la radio y fue un momento donde se pudo ver y se pudo empezar a comprobar que este equipo tenía futuro. Sí, en ese momento estaba el Arcos Albacete por encima en la tabla clasificatoria de Fundación Global Caja La Roda. Empezó la Fundación Global Caja a ganar, a ganar, a ganar bien, con buen juego. Fue un punto de flexión, efectivamente, la competición por parte del equipo rodense. Madre mía, acabamos de ver dos gorrazos en esa actitud defensiva del CBV, que sigue controlando el marcador. Cambio rápido ahora mismo, llevamos un minuto y pico, se quita Martin Smith. Indicaciones técnicas de Manuel Jiménez Jr. al jugador norteamericano. Y no se ha movido el marcador en esta segunda mitad. Sacará de banda Turi Fernández para Martínez. Martínez con la bola. Busca a Artur Alaminos, Alaminos para Turi. Turi se mide a Newby. Valiente Turi en esa penetración, pero han señalado falta de Fundación Global Caja a La Roda, por lo tanto, juego parado. Haciendo indicaciones Alex González a sus chicos para trabajar ese aspecto defensivo en este saque de fondo. Llevamos ya minuto y medio del tercer cuarto. Qué rapidito se ha movido esto. Ahí está Nesbitt. Balón interior para Dien. Qué bien iba, había buscado ahí a su compañero ante Barros. Menudo duelo. Qué bien ese movimiento de pies, ¿eh? Sí, sí. Vieja escuela, como hemos dicho anteriormente. Nesbitt. Balón para Turi. No, rebote. ¿Para quién? Para Adón. Que mueve rápido para Óscar Herrero. Ah, no, perdón, para Héctor Jiménez. Pone la directa a La Roda, pero enseguida, en la transición defensiva, se coloca Villarrobledo. Espectacular el trabajo de Junior en lo que llamamos de pretemporada. Y la actitud de los jugadores. No quieren perder una final, un trofeo está en juego. Además, ten en cuenta que ayer los técnicos pudieron ver los partidos, tanto unos como otros, de sus equipos rivales. Los partidos también han sido grabados, se están facilitando a todos los equipos. Por lo tanto, el trabajo... de despacho se está haciendo muy bien, ¿eh? El trabajo de vídeo. Qué importante es el scouting, ¿no? Bien seguro. Ahí va ese triple. No, Héctor Jiménez no convierte el triple. Ahí está Adón, defendido por Nesbitt. Newby para Adón de nuevo, que se va a jugar el triple. No. Toca Dien, será balón de nuevo para Jaffer, Fundación Global Caja La Roda. Lo que sí nos está dando La Roda es pistas de... atisbos de lo que vamos a ver esta temporada, que es mucho juego exterior. Vemos que aunque fallan triples, siguen intentándolo, va a volcar mucho su juego el equipo rodense en el tiro exterior, ya que tiene unos magníficos lanzadores. Ahí está, recupera. ¿Se ha comido la posesión? Sí, sí, en el saque, sí. La ha pintado el señor García León. Ahí está Turi Fernández, vuelve a construir Club Baloncesto Villarrobledo. Arturo Alaminos con la bola. Que a punto ha estado de perderla en esa defensa de Blázquez. Recibe Martínez, defendido por Newby.
Blázquez tiene tal coordinación en su juego que si lo pone de base seguro que lo haría bien. Sí, sí, además muy rápido, está muy rápido. Se ha llevado ahí un recadito el jugador de Villarroledo, Turi, la cabeza. Ahí tenemos a... Va a entrar en cancha... Nos dicen que es un partido de competición y no lo creemos. No lo creemos, sí, 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 sí. No, aquí nadie está regalando. No parece nada, un amistoso. Lanskir se entra en cancha. Saca de nuevo Villarrobledo. Ahí está Nesbitt para Dien. Dien para Martínez. Martínez bien defendido por Newby. Martínez de nuevo. Muy se bien. La va a jugar el solo. Le ha roto. No, rebote para quien recoge. El más listo ahí ha estado Barros. Transición de nuevo rápida por parte de la Roda que busca Lance Kears. Defendido por Martínez. Ahí está Héctor Jiménez. Muy solo. Un, dos, tres. Jiménez va por ti. Convierte el triple. Muy solo y Jiménez pues no falla. Vaya triple. Estaba solo para colocarse a uno. 34-35. Primera canasta de la segunda mitad, ¿eh? Canasta ahora de Nesbitt para poner otra vez el más tres en el casillero del CBV. Arriba Villarrobledo, 34-37, balón para Barros. Barros busca a Blázquez. Blázquez a Barros, defendido por Dien. Vaya duelo. Vaya duelo, tiene razón Jareño. Ahí va Blázquez de tres. No, no toca ni aro. Rebote para Nesbitt. También pistas de lo que vamos a ver esta temporada por parte de Villarrobledo. El peso del juego ofensivo va a ser Nesbitt el que lo va a llevar. Los puntos de Nesbitt y de Dien van a ser muy importantes por parte de Villarrobledo. Luego los que se sumen a la fiesta, pero principalmente son ellos los que asumen responsabilidades en ataque. Dos jugadores que ya estaban el año pasado, tanto Turi Fernández como Arturo Alamino, se retiran al banquillo. Hay que descansar un poquito, hay que rotar. Estamos a 6-12 de llegar al final del tercer cuarto. 3-4-3-7. Domina Villarrobledo, que no se ha apeado de ese dominio del marcador, al menos en el luminoso. Sigue mandando. Ataque. Villarrobledo pita José Sastre la falta. Falta de. Del. En este caso, creo que ha pitado el dorsal 12. Dien, segunda. Segunda de Dien. Vamos a ver qué tal hace Héctor Jiménez como jugador complementario Óscar Herrero. Porque va a ser muy importante también en la rotación de Fundación Global Caja La Roda. Para que Óscar Herrero tenga minutos de descanso y el equipo no se resienta. Ahí está Héctor Jiménez buscando a Barros. Barros defendido por Martin Smith. Pitan falta, no sé si ha sido en la ayuda a Martínez o ha sido a Martin Smith. Se está repartiendo en la zona de todo menos cartas de amor, ¿eh? Se están dando pero bien. Se le han pitado a Martin Smith, al norteamericano. Serán dos tiros libres. Primera falta de Martin Smith. Buen defensor. Ahí está, va a entrar el montenegrino Šuškašević. Jugadores balcánicos llevan el balón. Baloncesto en la sangre. Como los brasileños en el fútbol, sí, sí, pues sí, los sí. Balcánicos en el baloncesto es casi una religión. Primer tiro libre convertido por Barros. Ahí va a por el segundo para intentar colocarse a un punto. No, rebote para Dien. Como nos gusta Dien. Grata sorpresa ver a este gran jugador que está haciendo un partidazo. Ahí está Martínez, domina la bola. Busca compañero, rotación ahí para Martin Smith. Que encuentra el hueco, entra, se pega con todos. Rebote para Neuby. Atención al contragolpe, se la va a jugar Héctor Jiménez de tres. No, no toca ni aro. No se lo ha pensado Héctor Jiménez, pero no ha tenido suerte en ese lanzamiento. Aún así, valiente Héctor Jiménez, asumiendo galones por parte del conjunto rodense. Se queja ahora el banquillo de la Roda, una posible falta. Está siendo un partido muy físico. Los árbitros ponen el listón donde lo ponen y es complicado en estas situaciones. Entra Javi González de nuevo para intentar parar al montenegrino, que ha dado tantos problemas en la primera mitad. Dien también se va al banquillo. Al igual que se ha ido antes Barros. Tiene dos pivots. Dien y Šuškašević Villarrobledo, de garantías. Sí, y son características muy similares a la de Javi González de Šuškašević y la de Dien con con
Barros, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. Por sí, lo sí. tanto, los cambios están siendo casi casi a la vez cuando se retira alguno de los jugadores que están en cancha, sobre todo los que están en la pintura. Hay balón para Šuškašević, el montenegrino lo va a intentar. Pisó, tocó el balón en la línea. Será balón para Jafe, Fundación Global Caja La Roda. Pedazo de nombre que tienen los rodenses este año. No les va a caber en la tabla clasificatoria. Esperemos que tampoco les quepa porque se salgan esta temporada, al igual que el resto de equipos castellano-manchegos. Niubi con el balón. Recibe Lanskir. Se la va a jugar de tres. ¡No! Ahí está Nesbitt. Rebote. Juego más trabado en estos primeros minutos del tercer cuarto. Ya han puesto las cartas encima de la mesa ambos conjuntos y se quieren llevar el partido a sus respectivas localidades y no están dejando ni un solo centro. Se está repartiendo de todo, es lógico y normal, quieren ganar, hay un trofeo en juego, no es un simple amistoso. Dos equipos muy competitivos, qué importante es que adquieran el espíritu competitivo ya desde la pretemporada. Está claro, la personalidad para Šuškašević, ahí está Lanskirs, canastón a tabla, para empatar el partido, sí, lo están oyendo, acaba de empatar el partido La Roda. Bueno, parecía paso. Buscará a su compañero Šuškašević, midiéndose con Javi González. Balón para Vallés, Vallés, Martin Smith. Ahí tienes a Martínez. Muy bien la Roda en defensa. Martin Smith. Muy bien la Roda, buena actitud, buena intensidad defensiva. Martin Smith amaga muy bien, tirito de dos. Que no entra. Había capturado el rebote vía Roledo. Seguirá la posesión perteneciendo al equipo del pueblo del vino. Ahí lo tienes. Duro de pelar. Señoras y señores, este Villarrobledo, ojo, que ayer, recuerden, le ganaba de 20 a Albacete Basket en un partido en el que se nota que Albacete le falta todavía un poquito para llegar al nivel que tiene que estar, pero donde Villarrobledo físicamente y pues, las cosas como son, ganó de 20. O sea, es que eso es inapelable. Y hoy está dándole un partido, está haciendo un partidazo entre La Roda, entre los dos equipos que ya estaban en el Esplata el año pasado y que jugaron los playoffs de ascenso al Esboro, señoras y señores. Una buena carta de presentación por parte de los jugadores de Villarrobledo. Ahí está, Montenegrino 2. Ahí lo tienen a Šuškašević, que volvió a ganar en la partida a Javi González, 39-42. Desde los Balcanes ha sacado ese tirito. Qué duelo estamos viendo también en la pintura. Ahí está Javi González. No se lo pensó, ¿eh? Si mete ese triple, había empatado el partido otra vez. Estaba solito, 8 metros, pero no ha entrado. Martínez. Ahí está Vallés. Martin Smith. Exterior, Arturo Alaminos. 1, 2, 3. Alaminos va por ti, triple. Más. No, se lo han dado de 2. 39-44. Pues Villarrobledo, como los buenos vinos, como empieza a madurar con el tiempo. Puede hacer una campaña espectacular. Está realizando un torneo junta de comunidades aquí en Alcázar de San Juan. Sobresaliente. Ya termine como termine el partido, a las alturas que llevamos de encuentro, estamos viendo un conjunto pues que va a dar muchas alegrías a su afición. Atención a Ale González, viendo la situación. Ha pedido tiempo muerto en caso de que haya canasta. Se la juega. Recupera La Roda. Veremos a ver si mete La Roda, si suspende el tiempo muerto Ale González. Ahí está otra vez Niubi. Niubi para Javi González. Busca ahora a Óscar Herrero, que está moviendo el balón ahora para su equipo. Buena presión de Villarrobledo al borde de la falta. Al final la ha señalado falta, pero buena presión. Habrá tiempo muerto, ¿eh? Sí, 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 quiere el tiempo muerto Alex. Quiere parar la dinámica de juego. Y estamos a 2 minutos, Jareño, para llegar al final del tercer cuarto. Son 5 puntitos, un par de triples que los puede clavar Óscar Herrero de cualquier esquina, pero aún así Villarrobledo no se lo va a poner fácil. Estamos viendo que Villarrobledo tiene recursos, ¿eh? Hablábamos de su juego interior personalizado en Diene o Šuškašević, pero desde la línea de 3 no le ha temblado la mano a Martínez o a cualquier otro cuando ha tenido que asumir la responsabilidad. Y sumando y aportando. Si no es casualidad, como hemos repetido en numerosas ocasiones a lo largo de la retransmisión,
Villarrobledo va a estar entre los primeros equipos de la competición. Está dando muy buena imagen. Se nota que Junior tiene las cosas, la lección muy bien aprendida. Evidentemente la LEP Plata es una competición muy diferente a la Liga EVA, mucho más física. Totalmente diferente, pero cuidado con Villarrobledo, que tiene una pinta magnífica. Ya me lo decía el otro día Fernando García, el que es ahora mismo director de formación de la Federación de Castilla-La Mancha Baloncesto, que ahora mismo va a compaginarlo el tema de la formación está dentro del staff técnico a las órdenes de Alfredo Gálvez, que esto depende de los primeros 5 o 7 partidos, son los que dictaminan cómo va a ser una temporada. Tú que eres especialista en la LEP Plata, lo sabes. Sí, el año pasado teníamos a Vázquez Navarra, uno de los equipos con más presupuesto de la competición. Era candidato a estar entre los 3 o 4 primeros, navegó siempre en las aguas de la mitad de la tabla y no pudo despegar. Agustinos de León también tenía un buen equipo y al final acabó en el pozo de la zona baja de la competición. Competición, por lo tanto, como bien dices, no es como se prevé en pretemporada, sino como comienza y las dinámicas. Qué importantes son las dinámicas en cualquier deporte y también en el baloncesto. Atención al canastón que acaba de conseguir ese triple Lance Kears para ponerse a 2 puntos. Tenemos una corrección que nos ha hecho el compañero y amigo Chemi Escudero, entrenador de Albacete Basket. Dice que no es lápiz, que es La Paz, pero es que en la camiseta también pone lápiz. Pone lápiz. Sí, sí. Sabemos que es La Paz, pero es que en la camiseta pone lápiz. Por eso lo hemos dicho, por la curiosidad. Ahí está el camisón. El canastón de Javi González, de empate 44-1-20. Ahí, Chemi. Cuando te pille. Ahí tenemos 44-44. Balón para Nesbitt. Abre hacia Alaminos. Muchos minutos también para Alaminos. Martin Smith. Ahí está el tiro a canasta de Turi Fernández. Estamos en ese momento clave, ¿eh? Los terceros cuartos. ¿Cuántos partidos se deciden ahí? Chuso para Javi González. No, rebote para Nesbitt. Saca también Javi González la manita a pasear, aunque es pívot. También tiene buen tiro de media distancia. Obsesionado Villarrobledo con el lanzamiento de esa esquina, no sé cuánto van, está fallando. Debería jugar con más calma estos minutos, un poco de precipitación por parte del conjunto rojo. Ahí está el triple que intentaba ahora Chuso, rebote para Šuškevičs y Turi va a parar el partido. Es que es un especialista, es un especialista, como me gusta Turi, él lo sabe, se lo he dicho personalmente. Y Turi sabe llevar el tempo del partido. Ahí para la bola. También es cierto que estamos jugando los últimos segundos de cuarto. No he descubierto América. Ahí tenemos los últimos 10 segundos. Turi para Šuškevičs. Balón interior. Muy bien. Qué canastón de Šuškevičs. Qué crack Turi, como ha visto ahí la grieta, el pase. Y Šuškevičs ha materializado esa canasta. Pues vamos a tener una décima de segundo para... Dicen los entendidos que en una décima de segundo no da tiempo a coger y tirar. Dicen que son 3-4 décimas de segundo, pero bueno. Un aliup, quizá un aliup y un palmeo. El palmeo, sí. Recuerdo una jugada de Rudy Fernández o incluso en la NBA Vince Carter que le echaron un aliup y un pequeño palmeo, un toque de dedos. Pero no da tiempo más, ¿eh? Bueno, pues, algunos. Yo creo que van a buscar a Kears, ¿eh? Ese balón es para Lance Kears. Lo tendrán que colgar. Para el señor de los muelles. Va para él, ¿eh? Va para la skip. No, me he equivocado. Lo ha buscado. Era buena la idea. Buscaba a José Ibañez. 44-46. Llegamos al final del tercer cuarto. Y fíjate, ¿eh? Empata el partido constantemente la Roda, pero no se pone por delante, ¿eh? Desde el primer cuarto no ha vuelto a ponerse por delante. Marcador bajo. La Roda que no le pierde la cara al partido. Villarrobledo que sigue mandando. Pero cuidado que una racha de 2 o 3 acciones negativas por parte de un equipo
Vaya muñequita que tiene también este hombre. Va, bueno, con el segundo y tendrán posesión otra vez ahí para mantener la distancia, ¿eh? Cuidado, porque conforme vayan avanzando los minutos, una distancia ya de 6-8 puntos puede ser casi definitiva. 48-52, más 4 para Villarrobledo, que sigue dominando, señoras y señores. Recordemos, Jafe, Fundación Global Caja La Roda, defiende título. Y Villarrobledo se lo está poniendo muy difícil. Ahí está Turi. Turi abre balón para Martínez. Martínez para Vallés. Vallés defendido por Kirsch. Buen movimiento de Vallés. No, recupera Chuso. Qué rápido Vallés en ese movimiento, aunque no ha tenido suerte. José Ibáñez. Bola para Barros. Barros busca a Óscar Herrero. Buena presión de Villarrobledo, que no deja pensar al conjunto rodense. Muy bien. Se la va a jugar José Ibáñez de tres. Muy bien. 1-2-3. Ibáñez va por ti. Coloca el marcador 51-52. Vaya regalo de Óscar Herrero a Ibáñez. Vaya asistencia del jugador que perteneció la temporada pasada a la fila de Real Canoe. Ahí está el rebote también para Chuso. Dos consecutivos. ¡Qué grande! Balón para Kirsch, que rompe a Vallés. Balón interior para Barros. Barros exterior y Ibáñez. Se va a jugar el triple. ¡No! Busca Herrero. ¡Herrero si se la juega! ¡No! Otro triple desde la Roda. Esta vez no ha entrado. Sigue sin adelantarse la Roda, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cuidado, porque el balón ahora quema por parte de ambos conjuntos. ¡Madre mía, bien! Bueno. ¡Espectacular! Otro canastón para... Dien, dos últimas canastas para el conjunto de Villarrobledo. Ha sido de este jugador, el número 12, Dien. 5-1, 5-4, 6-11 para el final del partido. Domina de momento, sigue dominando el Villarrobledo. Potente ahí, Barro. Y le da la canasta, ¿eh? Le da continuada. García León le da la canasta. Va a tener opción de empatar de nuevo el partido, Barros, para el Jafe en La Roda. Ahí está La Roda, que... haciendo la goma, hablando en argot de ciclismo, pero está ahí, ¿eh? Aguanta, cuidado. Sí, aprovechando que acaba la vuelta hoy, precisamente. Ahí está la canasta de Barros, 54-54, has acertado antes. Villarrobledo no quería marcador abultado y ahí lo tenemos. Sí es, vamos a ver, porque como hemos dicho, ahora cualquier posesión va a ser clave. Una pequeña renta de 4, 6, 8 puntos puede ser casi definitiva, aunque ambos conjuntos tienen buenos tiradores y en 40 segundos te pueden clavar dos o tres triples con mucha facilidad. Buen robo a la de Arturo Alaminos, que evita que La Roda buscara ponerse por delante. Otra vez hay Turi Fernández. Busca interior. Se había quedado en el corte con Óscar Herrero y ha sacado petróleo en esa acción. Hay tiempo muerto en pista. Bueno, 5 minutos, igualdad en el marcador. Vamos a ver, porque no está nada claro, no te sabría decir un favorito. Creo que Valladolid, esto, Villarrobledo, perdón, Valladolid, estaba pensando yo en el fórum de Valladolid, mítico fórum, ¿verdad? Sí. Pues Villarrobledo ha llevado con personalidad el partido, pero La Roda tiene galones. Cualquier momento se puede poner por delante y viene por detrás con mucha fuerza. Creo que Chuso o Óscar Herrero le quedan un par de triples en la buchaca. Vamos a ver, porque es un espectáculo muy bonito que está afianzando al Trofeo Junta de Comunidades como una fecha obligada de los equipos, para no solo para foguear a las plantillas, sino para determinar en qué situación se encuentran para la temporada que empieza en escasas fechas. Por eso es tan importante también. Además, tú imagínate, estás una tarde de domingo en tu casa, no sabes qué hacer, se está acabando el verano, y dices, no me apetece salir, o si salgo luego a las 8:30. Perfecto, 6:30 de la tarde, te pones a ver baloncesto, el mejor baloncesto de Castilla-La Mancha. Este CB Villarrobledo frente al Jafe en La Roda. Partidazo, los dos mejores equipos hasta el momento en lo que estamos en esta pretemporada. ¿Qué más quieres? ¿Y dónde? ¿En Castilla-La Mancha Media? Pues sí, que encima este año, que este verano siempre ha habido selección nacional, están las ventanas, pero no hay competición de Eurobásquet ni Mundo Básquet, pues ves el baloncesto regional
y disfrutas del baloncesto. Pues sí, porque el femenino empieza en nada, el Mundial de Tenerife, ¿eh? No se lo pierdan, que va a ser espectáculo ver a la selección española femenina. Ahí va Martínez, Martínez, que se va a jugar el triple. ¡No! Sacará de banda el conjunto de la Roda. Te das cuenta que llevamos mencionando la Roda todo el partido y no hemos sacado la palabra Miguelito. ¿Sabes? Está tan utilizada y son tan ricos. Bueno, pero a ellos les gusta porque son embajadores de, ¿verdad? Sí, a mí me encanta. La tierra blanca de la pintura y de los Miguelitos. Ahí lo tienes. Villarrobledo, Ciudad del Vino. Lo tenemos todo en Castilla-La Mancha. Ahí sigue el juego, balón para Barros. Barros busca a Gregorio Jesús Adón, que ha estado unos minutos fuera. Balón para Lance Kears. Que se la quiere jugar, ¿eh? Míralo. Sí, sí, este viene a jugársela. ¡Qué canastón! Primera vez que se pone en la segunda parte por delante. La Roda, 56-54 a 5 del final, ¿eh? Ahí está. Ese ha venido para jugársela, sí, ¿eh? Sí, sí, se le ve enchufadísimo en el partido. Ahí está Nesbitt. Cuidado con Adón. Muy bien, buen movimiento de balón. Ahí está Turi. Se ha quedado clavado. Bien, que es el que mantiene el equipo ahí arriba ahora mismo. ¡Qué bien se ha marchado! Le han pitado pasos. Sí, 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 le han pitado pasos. Ojo que ataca la Roda para ampliar su ventaja. Este 56-54 es la máxima ventaja que han tenido los rodenses en todo el partido. Esto no es como empieza, sino como termina. Pero aún así sigue Villarrobledo bien plantado. Ahí vemos. Defendiendo bien, bien posicionado en defensa. Va a tener que currárselo mucho la Roda si quiere llevarse el trofeo junto a comunidades. Ahí está. Va a sacar el conjunto rodense. Adón. La presión de Dien. Yo creo que va a ser. Yo creo que va a ser la tercera de Dien. Si se la pita bien. Desby por parte de la Roda no ha estado muy productivo en ataque, no ha anotado muchos puntos. Pero también va a tener mucho protagonismo en el equipo de don Alejandro porque viene de jugar en Leboro y sí, tiene galones para hacerlo. Ahí le han pitado la falta a Dien, creo que es la tercera. No, es la cuarta de Dien. Cuarta de Dien, ojo. Eso va a dejar un poquito mermada la parcela defensiva con Dien hasta el final. De momento no se prevé movimiento, lo va a mantener en pista Manuel Jiménez Jr. Ahí está el segundo lanzamiento para Barros. Máxima ventaja del partido para la Roda. A 58-54, vinieron en el momento exacto para ponerse por delante. 4-20 para el final, ataca Villarrobledo, Arturo Alaminos. Busca a Nesbitt, este a Turi Fernández, exterior para Alaminos, que se juega el triple, no, rebotazo para Barros, no ataca la Roda. No encuentra hueco Villarrobledo dentro de la zona y se la tiene que jugar de tres. Ahora Chuso ahí sacando una vez más acción productiva para la Fundación Global Caja la Roda, yendo con todo y forzando esos tiros libres para sumar y aumentar la renta del conjunto rodense. Vamos a ver, creo que ha pitado técnica. Yo creo que ha sido al propio Junior, ¿eh? Yo creo que ha sido a Junior al que le ha pitado la técnica por protestar. Nervios ahora por parte de Villarrobledo. Han ido por delante todo el partido y ven que se les puede escapar en estos últimos 4 minutos. Ahí va el primero de Chuso. Es el de la técnica, supongo que es el primero que ha tirado, es el de la técnica. Tiene una mecánica, cuando vemos a algunos jugadores que se lo piensan y botan y giran el balón, él da un bote y lanza en los tiros libres. Claro, son tres, uno es el de la técnica. Y los otros dos en la entrada canasta estaban además en bonus. Le quedan 2 tiros libres a Chuso. Ojo, 59-54, 4 minutos justos, Jareño. Sí, sí, está lo que comentábamos. Están abriendo ya una brecha que puede ser definitiva. Veo a Villarrobledo un tanto maniatado en ataque, no encontrando ahora el camino para producir.
y la Roda más cómodo que nunca en el partido en el momento más importante. Esto es lo que tienen los equipos que ya saben cuando ya saben jugar finales. Pues sí. Ahí lo tiene. Aunque también Villarreal lo tiene, ¿no? Sí, en una fase de ascenso. Bueno, ahí está Martínez, dime. Hemos comentado que la Roda del equipo es prácticamente nuevo, pero jugadores muy experimentados también. Ahí está, sobre todo la gestionaria del banquillo, ambos entrenadores están muy experimentados en este tipo de juego. Ahí ataca la Roda, con más 7, Chuso. Balón para Adón, Adón defendido por Nesbitt, Chuso recibe. Martínez intenta pararle. Ese movimiento para Barros, que se la va a jugar él solito, ¿no? ¡Rebote! Recupera a Laminos. Lo había hecho bien, pero se le ha quedado cortita cuando estaba debajo del aro. Otro balón que pierde Villarrobledo. Bueno, muy bien ahora, pero lo ha regalado. ¡Ahí llega Adón! ¡Canastón de Adón! Para poner el 63-54. Junior pide tiempo. Corre. Se les ha machado de 9 en 2 minutos. Se le ha ido de 9 el conjunto, un parcial de 9-0. Correcalles de Villarrobledo ha perdido un poco los nervios en estas últimas acciones. Cuando más pausa y más templanza hay que tener, es cuando más nerviosos ha puesto. También es verdad que lo que comentabas, la experiencia de la Roda le está haciendo llevar con éxito estas últimas acciones. Y viene con la inercia positiva en las remontadas. Cuando las remontadas las concluyes, vienes con la inercia positiva. Pues lo tienes todo a tu favor. Pues ahí lo tenemos. Estamos a 3-0-8 del final. 63-64, o sea, 63-54. Desde el 4-55 hasta el final del partido. Más 9 para el conjunto de Álex González. Lo tiene muy complicado Villarrobledo, sobre todo porque no le están entrando los tiros exteriores. Quedan solo 3 minutos, 8 segundos. Y vamos a ver qué pasa en este final del partido, en el que ambos equipos van a salir a por todas a buscar esa victoria, ese trofeo Junta de Comunidades que está a punto de finalizar, ¿eh? Ojito, ¿eh? No le entran los triples a Villarrobledo, pero también puede sumar de 2 en 2, aunque el tiempo va en su contra. Ahí va Dien de 3, 1, 2, 3, Dien va por ti. Y te quiere meter en el partido. A todos vosotros os quiere meter en el partido, ¿eh? 63-57. Espectacular, bien, echándose el equipo a la espalda. Cuidado, que todavía hay partido aquí en el Díaz Miguel. Ahí está Newby, entra para adentro. Bien, buena defensa. Y recupera el balón. No tocó nadie, por lo visto. Ojo a este ataque, que me da a mí que este ataque es fundamental, Jareño. Ataque clave. Qué importantes son los tiempos muertos. Hay gente que es agnóstica en tiempos muertos, pero qué importantes son para frenar las rachas y cambiar la dinámica del partido. Ahí está Turi. Ese balón que casi pierde Turi. Madre mía. Interior madre para mía. Nesbitt. Madre mía, si llega a meter eso Nesbitt, había sido uno de los canastones del partido. Personal que le pitan a Barros, ¿eh? Sí, aro pasado. Tiros libres. Pues ahí la va a tener Nesbitt para acercarse incluso más en el marcador. 2-29. La Roda, que la temporada pasada en Les Plata era especialista en finales apretados. Pues en la quinta de Barros. Sí, no, sí. No me extraña, el trabajo defensivo de Barros ha sido espectacular durante todo el partido. Y vuelve Blázquez a pista. Le comentábamos que la Roda del año pasado en Les Plata ganó muchos partidos sobre la bocina, que también hay que saber ganarlos. Recuerdo un triple estratosférico de Chuso González para forzar una prórroga contra HL Alicante. Bueno, sí me acuerdo yo ese triple, sí. Parecía que estaba todo perdido y forzó la prórroga. Además, anda que no dio vueltas ese triple. Sí, sí, sí. Ahí falla el primero Nesbitt. Se lamenta el público villarrobledense que se ha acercado hasta el pabellón. Antonio Díaz Miguel de Alcázar de San Juan va con el segundo Nesbitt. Dentro, más 5 para la Roda, 2-29. Más 5, 2-29. Vamos a ver ataques claves de aquí al final del partido. Ahí tenemos a Gregorio Jesús Adón. Balón para Blázquez. Blázquez mueve. Buena puerta atrás. Para Chuso. Y balón que recupera. Se ve que se le ha ido la bola, se la ha rebalado. Buena puerta pide atrás. Falta, pide falta Chuso, pero
señor García León no se la concede. Sacará de banda Martínez y moverá para el que lleva el temple. Ahí lo tienes. Turi Fernández para Martínez. Ataca de nuevo Villarrobledo para meterse en la final de nuevo, donde había desaparecido durante unos minutos. ¡Ahí va Turi! ¡No! Era el triple, ¿eh? Esa era la canasta. Entramos en los dos últimos minutos. Ahí ataca la Roda. Estaba Turi liberado, tenía un tiro fácil. Pues si es de DN para la calle también, ¿eh? Si es... Bien, de Dien va a la calle, Dien, quita falta personal. Menudo duelo nos han presentado Barros y Dien durante el partido. Sí, un aplauso para Dien, que al igual que Mus Barros, ha hecho un partido muy bueno. Buena carta de presentación también a nivel individual de los jugadores interiores de la Liga Les Plata. Yo creo que los seguidores de ambas aficiones pueden estar tranquilos, ¿eh? Sí, sí, tranquilos y satisfechos. Con el margen de error que nos queda todavía hasta el comienzo liguero, pueden estar satisfechos de sus equipos y de lo que pueden trabajar todavía hasta que comience la temporada. Ahí va el segundo de Lanskiers. Falló el primero, falla el segundo. Pero palmea Nibi el tercero, el rebote. Ahí va a atacar Óscar Herrero. Óscar Herrero, que no se va a poner nervioso tampoco con la veteranía que tiene. Newby. Falta personal de Villarrobledo. La defensa suena al límite. Vamos a ver de quién es la falta. Creo que es el Amino, es el que se lo han pitado. Mucho empujón. En la defensa, sí. Mucho empujón ahí en la zona. Podría ser de cualquiera. Tercera para el Amino. Empujones recíprocos. Siempre se pitan defensivas. Muy físico también Villarrobledo, llevando al límite al conjunto rodense. Seguridad, Adón, ahí lo tienes en el tiro libre. Sí, sí, sí. Convierte el primero. Me da que don Alejandro va a tirar mucho de Adón en la temporada. Wow. Porque es muy multiusos Adón. Sí, sí, tanto defensivamente como ofensivamente. Es un jugador que te vale para muchas posiciones. Además, puede jugar de 3, puede jugar de 4, puede subir la bola. Ahí está Martínez atacando Villarrobledo para intentar meterse en el partido en este minuto y medio que resta para el final del trofeo de Junta de Comunidades, bueno, de Castilla-La Mancha. Turi se la va a jugar él solo, se hace el lío, balón, bueno, interior que no mete Martin Smith. Se ha hecho un lío ahí, Smith. Y balón para la Roda. Lo tenía. Que por lo tanto la Roda es un equipo bien ensamblado, sin quitar méritos a Villarrobledo, que estamos cansados de repetirlo, ha realizado un torneo magnífico y la afición que se ha desplazado aquí al Díaz Miguel tiene que estar muy orgullosa de su conjunto. Tiempo muerto que solicitan en pista. Villarrobledo no se rinde, está ahí con ese 65-58, está a 7 puntos. Queda un minuto, va a ser complicado. Es complicado y más sobre todo porque la Roda va a salir a parar el partido. La Roda, que ha hecho un equipo más físico que el año pasado. El año pasado tenía un gran pívot como era Placide. Placide, el señor Nakijim. Que realizó la mejor temporada de su carrera deportiva, pero quizá carecía de ese físico que sí le va a aportar a la Roda otros jugadores que ha adquirido en este mercado de verano. Por lo tanto, ha dado un salto de calidad a la Roda, solo falta que se reflejen los resultados de la competición, pero ha hecho bien los deberes el conjunto de la tierra de los Miguelitos. Pues vamos a disfrutar mucho este año de la temporada. Como decimos, la semana que viene empieza la Liga EVA, no lo olviden. Sábado por la noche, 8:30, Real Madrid en Valdebebas frente al Lujisa Guadalajara, debut oficial ante un grande del filial madridista. Y el domingo por la mañana a las 12, primer derbi regional en la Liga EVA, que va a enfrentar al Autocares Rodríguez Daimiel, el equipo de Chema López, frente al Global Caja Quintanar. Un duelo importante. La Les Plata comienza el primer fin de semana de octubre. 6 de octubre, ¿no, Jareño? Sí, el primer fin de semana de octubre, ya está el balón en juego. Hablabas de Daimiel en EVA, Chema López, que se estrena como entrenador después de ser un veterano de guerra de la Liga EVA, y tiene un flamante fichaje del Arcos
que jugó la temporada pasada en el Arcos Albacete. Al señor Otero. Al señor Otero, efectivamente. Al que pudimos ver el otro día en los cuartos de final de la Copa Diputación, otro torneo importante que se está celebrando con los equipos de Primera Nacional de Ciudad Real y el equipo, el Autocares Rodríguez Daimiel. Lo pudimos ver en la Solana y Otero, aunque todavía le falta un poquito para llegar al estado de forma perfecto, porque se ha tenido que incorporar un poquito más tarde, pero Otero es un pedazo de jugador, igual que Julián Luis, el jugador que viene de jugar en Azuqueca. ¡Atención! ¡Un, dos, tres! ¡Martin Smith viene a por ti! ¡Ojo, eh! ¡Cuidado! 5, 6, 1, 38 4 segundos. 4 puntos, 38 segundos. Cosas más difíciles hemos visto en el mundo del baloncesto. Por cierto, Jareño, tú sabes, tú como narrador de básquet de Les Plata, sabes que basta que digas una cosa para que te calle en la boca. A mí me la han callado la temporada pasada 6 o 7 veces. Estoy seguro que a ti también te ha pasado. Y, no, y más de una también. Sí, sí. Mal de, del narrador, ¿no? Y los tiros libres, sobre todo, ¿verdad? El año pasado, en la fase final de la Copa de Primera Nacional que jugaban Daimiel y Socuéllamos, que dimos en Castilla-La Mancha Media online, no sé qué dije de un gran amigo como es Rubén, el base de alguno de los bases de Daimiel. Dije que no estaba presente en la final y de repente se clavó 2 triples y ganó Daimiel. O sea, con eso te digo todo. Sí, sí, sí. Pues sí, es una auténtica realidad. De todas formas, cuidado que Villarroledo está ahí, aunque, bueno, 38 segundos la Roda, si maneja bien el tempo del partido. Agota posesión y fuerza tiros libres. Lo tiene ahí, está en sus manos. Pues sí, vamos a ver cómo enlazamos estos últimos 38 segundos de partido. Seguimos en el Antonio Díaz Miguel. Intento de la Roda para tirar tiros libres. Además, con Oscar Herrero, González, total, compañía. Total. Ha sacado los bajitos. Buena presión de Villarroledo, muy bien en la presión. ¡Robo de Martin Smith! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Triple de Valles! ¡No va! ¡Corto! ¡Ahí ha tenido la opción Villarrobledo! ¡Pero qué actitud por parte de Villarrobledo hasta el último segundo! ¡Madre mía! ¡Chapó! Esto lleva mucho trabajo, ¿eh? Sí, sí. Esto lleva mucho trabajo, Junior. ¡Madre mía, qué currente te estás pegando tú también! Ha tenido que forzar la falta para parar el reloj Villarrobledo. Es que también es una oportunidad histórica para Villarrobledo este año en Les Plata, ¿eh? Sí, sí, sí. La sí. Ciudad volcada con el equipo. Villarroledo es una localidad que también trabaja mucho. Comentábamos la Roda, pero también trabaja el baloncesto desde la base, tiene buenas escuelas de baloncesto y es una ciudad efectivamente que también respira baloncesto. Ahí tenemos el primer tiro libre convertido por Herrero, Óscar Herrero, él es de Canoe. Primero dentro, segundo dentro, vaya manita, 6-7-6-1. Robo ahí de Lanskiers. 10 segundos, 6 puntos. Bueno, bueno. Va a morir con las botas puestas, como se dice vulgarmente, el Villarroledo y el Fundación Global Caja La Roda, que ha dejado una magnífica imagen. Ha demostrado que está preparado para que empiece la competición mañana mismo y que ha acertado con las incorporaciones que ha realizado este verano. Balón interior para Nesbitt, 6-7-6-3, no corre el tiempo apenas, solo un segundo. Buscará el robo personal. Está claro que esto es un ensayo general. Tenemos el ensayo general antes del comienzo de la obra, aunque quedan 3 semanas. Todos saben cuál es su papel, todos se saben sus textos. Faltan breves retoques, pero ambos equipos está claro que saben a lo que juegan. Quizá de todos los equipos que hemos visto en el torneo Junta de Comunidades, al que le faltan más piezas es al Arcos Albacete Basket. Los demás ya tienen sus plantillas configuradas. Por lo tanto, pueden hacer diferentes pruebas para saber los sistemas y lo que se van a encontrar en la competición. Pero lo que está claro es que vamos a disfrutar de manera increíble con los equipos castellano-manchegos. Ahí está Nesbitt, la tira Martín Emilia, el triple. ¡No! ¡Se acabó! Final del partido del trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, campeón regional por segundo año consecutivo, el JAFE, Fundación Global Caja La Roda, el equipo de Álex González, digno campeón, digno subcampeón, el Club Baloncesto Villarrobledo, tercero el Arcos Albacete Basket, cuarto el Isobel Azuqueca.
Vaya pedazo de final a cuatro, vaya pedazo de torneo que hemos visto. Final interesantísima. Resumen, señor Jareño. Justo campeón. La Roda ha sabido manejar mejor el tempo del partido en los momentos más importantes, pero Villarroledo ha demostrado que está a la altura de toda una categoría como es la LED Plata. Por lo tanto, una final de muchos quilates la que hemos visto aquí en el Díaz Miguel, deseando que comience ya la competición oficial en breves fechas. Madre mía, qué pedazo de torneo. Afición espectacular la del Villarroledo, que ha venido a acompañar a su equipo. Están muy contentos de lo que han visto. Y lo que venga a partir de ahora, pues será algo importante, porque vamos a tener a esos cinco equipos en Les Plata peleando por, no solo por salvar la categoría, alguno de ellos estamos seguros que va a estar en la fase final, en la lucha por los ascensos. Y nos vamos con un buen sabor de boca, Jareño. Qué buen sabor de boca, qué buen sabor de baloncesto. Sí, un buen sabor de boca. Hay que pedir ahora a la afición que vaya a los pabellones, que vea el espectáculo del básquet. El Fundación Global Caja Las Rodas se estrena contra otro equipo de la provincia albaceteña, como es el Afanio Almansa, que tiene un auténtico equipazo también. Por lo tanto, espectáculo castellano-manchego desde la primera jornada. Vamos a ver un montón de derbis entre equipos. Hay un derbi, ¿no? En la primera jornada. Efectivamente, Fundación Global Caja Las Rodas juega contra Afanio Almansa. Madre mía. Por lo que fijar. Menudo partido para empezar la liga. Para empezar. La Roda Almansa, la afición almanseña. Sí. Seguramente desplazándose a la Roda. En la Bombonera, 1.200 personas se ha juntado. Imagínate el Juan José Lozano en ese partido entre la Roda y Almansa en la primera jornada. Dos aficiones, como decimos, en la cancha de Almansa han juntado 1.200 personas, pero el Juan José Lozano Jareño, que quiero recordar a todos los aficionados que no tiene que ver nada con mi familia, aunque tenemos el mismo apellido, fue un gran atleta de la Roda que tristemente falleció, pero fue un gran campeón rodense, Juan José Lozano Jareño. Baloncesto en estado puro en la provincia, junto al Arcos, Albacete Básquet, Azuqueca. Recordamos a todos los telespectadores que hay que ir a los pabellones y ver el básquet, porque merece la pena esta Les Plata. Bueno, Víctor, señor Jareño, un placer haber contado este partido contigo aquí. Era una cosa que teníamos pendiente y que teníamos ganas de hacer. Ha sido una pasada estar contigo y con tus apencias sobre el básquet de la Les Plata y del básquet regional, y espero que nos volvamos a encontrar, compañero. Encantado de compartir estos minutos contigo, Jesús, y seguro que nos encontramos en alguna que otra transmisión. Muchas gracias. Las palabras de Jareño, las palabras de Jesús Flores, quien les habla. Vamos a despedir conexión desde el pabellón Antonio Díaz Miguel de Alcázar de San Juan. Ha sido un placer. Castilla-La Mancha Media ha estado en directo online. Volvemos pronto. ¡Viva el baloncesto y viva Castilla-La Mancha! ¡Hasta la próxima!